Saludos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Noches Adecco Carrusel aquí en FTV y en marca.com, la ventana ideal para disfrutar un viernes por la noche de toda la emoción de la Adecco Oro y más en esta antepenúltima jornada antes del final de la primera vuelta y, como sabéis, con la Copa en juego. Hay matemáticamente 7 equipos aún con opciones, posibilidades de meterse la Copa, y además en esta jornada de hoy que vamos a vivir pues hay ni más ni menos que enfrentamientos entre los 4 primeros, entre los 5 primeros clasificados. Hay 4 enfrentamientos de 4 equipos que se van a ver las caras en 2 auténticos partidazos importantes, decisivos de cara a esa clasificación de la Copa, como decimos, en esta 11ª jornada. Nos metemos en materia enseguida. Antes, presentaros, como no, a nuestro sabio compañero y amigo Pablo Romero. Buenas noches. Preparado para esta tanda de ya decisiva, porque quedan 3 jornadas, es el todo nada y muchos aspirantes aún para la Copa, ¿verdad? Tú lo has dicho, una noche que lo tiene todo, 2 duelos directos en cabeza, ese Coruña-Andorra que tiene todos los alicientes, ese Palencia-Breogán, y una noche con muchas sorpresas y que podremos seguir aquí en directo. Y la seguiremos con nuestro invitado especial esta noche en Noches Adecco Carrusel, aquí en FEPTV y en marca.com, ni más ni menos que el líder de la Adecco Plata, el técnico Armando Gómez, técnico madrileño del Fuenlabrada. Buenas noches, Armando. Buenas noches. Contento de venir a Noches Adecco, debutar aquí. Ya me has chivado que nos sigues, que eres de los que está pendiente cada noche Adecco, con una serie, un carrusel muy interesante, y en este caso con la Copa, que siempre es muy atractiva en juego, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno, para mí es un placer estar aquí, el poder vivir una jornada como esta de la Adecco Plata, y bueno, con algo tan importante como la Copa en juego. Pues enseguida veremos, enseguida entraremos en materia, como decimos, pero antes vamos a ver un poquito cómo está la clasificación y las opciones un poco de esta apasionante jornada 11ª de la Adecco Oro. River Andorra Moraván y Quesos Cerrato mantienen su pulso al frente de la tabla. Esta noche tratarán de acercarse a la Copa ante unos Lleida Natura y Breogán Lugo, a los que podrían descartar definitivamente. De ello tratarán de sacar provecho unos Fort Burgos y Unión Financiera Oviedo, que cerrarán la jornada el sábado y el domingo en 2 encuentros de doble filo ante los colistas de la categoría. Atentos estaremos al duelo por el playoff entre el Peñas Huesca y el Clínica Rincón en Carranque, mientras que Forza Lleida tratará de arrebatar dicha condición al Cocinas.com en el Barris North. Todo ello en una noche en la que Planasa Navarra buscará confirmar su recuperación ante un Melilla herido, ejerciendo presión ante unos Orense y Fútbol Club Barcelona, que reciben equipos de la zona noble. Bien, como os comentamos, esta jornada de coro que presenta hoy se van a disputar 5 partidos, uno que empieza a las 8:30, el Planasa Navarra contra el Melilla, y 4 encuentros más que empezarán a las 9 de la noche. Enseguida podremos ver, ahí lo veis, el Navarra-Melilla que os comentamos. Atención, uno de los duelos y muy interesantes, que eso es Cerrato-Palencia contra Breogán de Lugo. El segundo clasificado contra el tercero. Breogán se juega casi sus últimas opciones de Copa. Si pierde, quedaría casi fuera. Forza Lleida Cocinas.com. Duelo en la zona de abajo del playoff. Clínica Rincón, Peñas, Huesca. Atención que el Huesca aún tendría alguna opción, Pablo, matemáticamente. Y Lleida Natura, River Andorra, el otro duelo que os comentábamos entre equipos gallitos principales de la competición. El líder, ni más ni menos, pues que visita al quinto clasificado, aún con opciones, como decíamos, de esa Copa. También hay jornada en Liga Femenina, la 10ª jornada, y también con la Copa en juego, que eran 2 jornadas para el final de esa primera vuelta, y vamos a vivir, pues nos vamos a ir ya enseguida a Burgos, porque se enfrentan el Beroil Ciudad de Burgos ante el Cadí Laseo d'Urgell y CG Software en un auténtico partidazo, donde ambos equipos aún tienen opciones matemáticas de colarse en esa Copa, donde ya están clasificados el Perfumerías Avenida Salamanca y el Rivas como anfitrión. Ahí estamos en el plantío, ya a punto de vivir pues esos primeros compases con esa con ese 0-2 inicial del conjunto catalán, el equipo de Andreu Bou, que se presenta en este partido sin Sena Patevic y sin Claudia Guri, con bajas por lesión. Y en un partido donde el Cadí, las catalanas, tienen que ganar sí o sí, en esas remotas cábalas que aún tienen. Son novenas, con 3 victorias y 6 derrotas. Se enfrentan al cuarto clasificado en el plantío, el Burgos, con 5 victorias, 4 derrotas. Como decíamos, Pablo, él tiene que ganar los 2 partidos que le quedan al Cadí. Sí, es un partido en el que Cadí tiene las primeras urgencias de la temporada, un partido complicado, una pista difícil como Burgos. Burgos, desde el cambio de entrenador, lleva ya, bueno, creo que son 5 victorias esta temporada, 4 desde la llegada del nuevo técnico,
están desarrollando un muy buen juego, sobre todo en casa, un equipo muy sólido en defensa, y Cádiz tiene que empezar a templar los nervios desde el primer minuto de partido, que no les pese esa ansiedad, y saber que si hacen su juego, pese a las bajas, Claudio Aguri, comentabas que es una baja importante, pero saber que si hacen su juego y que se imponen un poco su ley por dentro, que quizás es donde Burgos pueda tener mayores debilidades con bueno, quizás un juego interior falto de efectivos, por ahí pueda llegar sus primeras opciones en el partido. Ahí veíamos en el poste, interior intentando anotar Cádiz, Burgos bajando el balón. Insistimos que el Burgos, que ya vivimos la semana pasada la victoria contra el Conquero, 54-57, in extremis, con ese triple que no entró de Bejisevic, y que con ese partidazo de Sotirio, 21 puntos. Ahí la vemos en pista, la 9 del Burgos, la jugadora griega que está haciendo un auténtico temporadón, a Ekaterina Sotiriou, 21 puntos, insistimos. Y ese Burgos que también ganó hace dos jornadas, también lo vimos aquí al Rivas en FTV, aquí en directo. Rivas y Conquero han sido dos victorias realmente importantes para la moral de Burgos. Que ahora perdió el balón. Veíamos que ahora perder el balón, pero fíjate, el primer síntoma en ataque, dos jugadas consecutivas buscando a Georgina Bay, a su principal referente interior. La jugadora catalana, que por cierto en el último encuentro que hicimos en directo en Teledeporte, uno de los últimos, en el Cádiz Girona, estaba presente en las gradas, siempre cerca de lo que es su ciudad, y una jugadora que tiene que ser uno de los referentes esta noche en la pintura. Pues lo vamos a dejar aquí de momento en Burgos con ese 0-2, esa canasta de Klein por parte del Cádiz. Nos iremos rápidamente a Navarra, la Deco Oro, porque el partido ya está vivo, en juego, entre el Planasa Navarra y el Melilla. Un choque de entre dos equipos en dinámicas totalmente diferentes. Recordemos que Planasa Navarra, el equipo de Ángel Jareño, suma dos victorias consecutivas, ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros. Y el Melilla, pues todo lo contrario, tres derrotas. Ahora le vemos el equipo melillense en defensa, tres derrotas consecutivas, una pista donde no ha ganado nunca, donde el año pasado pues consumó el descenso, como nos informó, como hemos podido ver en la magnífica previa que nos puso Pablo Romero. Y qué duro es, Armando, lo decimos por Jareño, que empezó la temporada muy mal y arrastrar todos esos resultados, y qué difícil es levantar la moral, la dinámica del equipo, ahora este Navarra que parece que funciona, ¿no? Sí, es complicado, pero bueno, ellos tienen la ventaja de que Ángel lleva muchos años allí, conoce la filosofía del club, es un entrenador con mucha experiencia, y la verdad que ahora el equipo ha dado un paso adelante y creo que van a ir para arriba, de eso estoy convencido. Pues de momento, partido intenso, emocionante, con ese 7-11 que vemos en el electrónico, 9-11, perdón, con esa canasta que ha conseguido el conjunto melillense. Y atención, porque vuelve a casa hoy un hombre importante en la historia del Planasa Navarra, que es Iñaki Narros, y que lleva ya los 5 de los 11 puntos del Melilla Baloncesto, llevan su sello. Un jugador que veíamos ahora en la canasta de Joaquín Bonhomme, el triple, respondiendo un poco a esas acciones de Iñaki Narros, pero un jugador que es historia viva, el jugador con más con más minutos y más puntos anotados en la historia del Planasa Navarra, y el segundo hombre con más partidos. Ahí vemos el ataque con problemas, Joan Riera en el pase. Y de nuevo Narros anotando de tres. Parece que está como en casa, nunca mejor dicho. Cinco temporadas, ya lo decías, y intercambio de triples en Anaitasuna, espectacular, 12-14 más dos para los azules. Ahora el lanzamiento desde la esquina. David Mesa anotando, también la primera canasta del partido había sido suya. David Mesa, que se salió en el último encuentro con 27 de valoración, 22 puntos, 14 rebotes, una auténtica barbaridad, el pívot de Planasa. David Mesa coqueteando con el quinteto ideal de la jornada en las últimas semanas. Ahí casi estuvo esta penetración, aro pasado. Aro pasado Sergi Pino, un jugador que está también encontrando su sitio, lo veíamos la semana pasada, y que poco a poco va ayudando a crecer a Melilla también. Bueno, mete esa canasta aro pasado Sergi Pino, y en definitiva, después de ver estos dos primeros inicios de partido, ahora vamos a hacer un pequeño stop para ver ni más ni menos que la quiniela de nuestro protagonista esta semana. Si la semana pasada era Jesús Castro, que la verdad no acertó muchas, ¿verdad, Pablo? O por lo menos no acertó su partido. En este caso es de Asier Zengotitibengoa, que el jugador de la Andorra, el alero, que explícanos un poquito pues cuáles han sido sus pronósticos, Pablo. Bueno, pues mira, lo estamos viendo ya en pantalla. Asier ha empezado apostando por una victoria del Planasa Navarra en este encuentro que inaugura la jornada. Confiaba mucho, nos decía, en ese 3-4 en las últimas jornadas para los de Ángel Jareño. En uno de los partidos más difíciles, ya sabes que en esta quiniela damos la opción de utilizar un comodín 1-2, él apostaba por una victoria del Queso Cerrato ante Breogán Lugo. Hablaba de un equipo muy fuerte en casa, que buscaba la Copa, que era su sueño,
y por eso él cree en las opciones de este Quesos Cerrato. Veía también un uno claro en este Forza Lleida Cocinas.com, nos decía que River Andorra lo había pasado realmente mal para sacar la victoria hace dos semanas en la cancha del Lleida, un equipo muy fuerte ante su público. Nos hablaba de un 2 en el Clínica Rincón Peñas Huesca, atendiendo al crecimiento que ha tenido Peñas Huesca en las últimas jornadas como local, y que creía que esta jornada se puede extrapolar a domicilio contra un Clínica Rincón que viene un poco más relajado, que no tiene tantas urgencias después de haber ganado la semana pasada, y apostaba por un 1 en el Unión Financiera Orense Ternal, un partido al que Orense llega con muchas urgencias. Nos decía que Orense podría ganar en cualquier pista, pero el factor Pumarín, que Armando tú lo conoces muy bien. Armando, ganar en Pumarín, tienes experiencia y se está viendo que en oro sigue siendo un auténtico fortín. Sí, la verdad que es un equipo muy bien trabajado, es un equipo que atrás es muy sólido, que juega muy, muy agresivo, tiene una línea exterior muy experta, y yo creo que también es cierto que los fichajes de este año han acertado, ¿no? Con Álvaro Muñoz, un viejo conocido de la afición de Fuenlabrada, con Juanjo García, un jugador que viene de EVA, un poco desconocido porque está haciendo unos grandes partidos, y es una afición también que está muy implicada con el equipo y que aprieta, y es un campo, yo creo que quedó el más difícil de la adecuada. Pumarín, un auténtico infierno, y no tanto, pero sí una pista fenomenal, clásica, histórica, el Palau Blaugrana. ¿Cuál era el último pronóstico? Bueno, ahí veía Zengotita Bengoa, sí que veía claro un 2 en ese Barça-Burgos, decía que no iba a tener Burgos problemas sobre las bajas, pero el único encuentro que nos quedaba destacado de la noche de hoy por comentar es precisamente el que le afecta a él, ese Leima Natura Coruña, donde él jugó hasta la temporada pasada, contra ese River Andorra donde juega la actualidad. Él nos comentaba, cuando un jugador vuelve a donde jugó siempre tiene ganas de hacerlo bien, siempre tiene ganas de agradar, y él apostaba por un buen partido de lo personal y por un buen partido de lo grupal. Pues visto los pronósticos de la Decoro, y antes de irnos a Burgos, al partido de la Liga Femenina, donde se impone de momento 2-6 el equipo catalán, vamos a hablar pues precisamente de una de las protagonistas del conjunto de Andreu Bou, concretamente de Marles Barlat, la jugadora catalana, que tras un año con una lesión importante grave ha regresado a la cancha hace 3 jornadas, la jornada 7, y tenemos un vídeo preparado sobre ello. El 15 de enero de 2012 está marcado a fuego para Marles Balá. Ese día se rompió la rodilla y tras casi un año sin jugar, ya se ha producido su feliz regreso. Me siento recuperada, estoy entrenando totalmente con el equipo y ahora solo falta recuperar sensaciones, volver a sentir confianza en mi juego, en mi rodilla. Físicamente me encuentro bien ya, así que para mí la cuenta atrás ya ha terminado y ahora solo esperar tener la oportunidad de volver a jugar minutos. Han sido 8 o 9 meses en donde no me he sentido yo misma, porque sin el baloncesto no soy yo misma. Entonces, encontrar una Marlés sin baloncesto ha sido complicado. Pues nos alegramos por la pívot de Badalona, de 19 años, internacional U18 y bronce en el 2011. La pívot del Cadí ya recuperada y a punto pues para dar guerra esta temporada en la Liga Femenina, en ese partido donde, insistimos, sigue ganando 2-6 en el plantío. Ahí regresamos las imágenes. En ataque el equipo del Cádiz, la Segurjei, 4 arriba, ataque estático del conjunto visitante. Ahí ese pick and roll no llegó a buen puerto, ni tampoco el pase interior, buscando a la jugadora foránea el equipo de Andreu Bou, que eso sí se queda a presionar a toda cancha ante el ataque ya de Burgos, ataque estático, cruzando media cancha, el Berta Chumillas, la base, jugando con la griega Sotiriou, saliendo ahí en el carretón a recibir Vilaró, buscando el tiro de 5 metros y canasta fantástica de Burgos, que recorta diferencias, 4-6 en el electrónico, y al parquet luchándolo todo. Está tremenda también la clasificación para la Copa. Lo tiene muy bien Gran Canaria, tenemos que decirlo. Yo creo que este año hay una cosa muy bonita, que es que la clasificación de Liga Femenina se abre para todos, ¿no? Que ya no solo Perfumerías, no solo Rivas, que es un poco la tónica dominante en los últimos años. Hemos visto que ese Beroil Burgos, ese Gran Canaria 2014, con gente muy joven, que es lo más importante, están consiguiendo ser equipos muy competitivos, que están luchando contra equipos como Unigirona, contra Conquero, gente que en principio se prevía que podía estar arriba, para poder meterse con opciones para la Copa ahora mismo. Ahí Sotiriou lanzó una auténtica pedrada en ese fadeaway, la griega. Hemos de decir que Burgos, sus opciones pasan, si gana los dos
partidos que le quedan sin duda estará en la Copa. Si gana uno al menos, depende de lo que haga el Uni Girona, tiene un margen de más 20 en el Basquet Averas General, que ahora en estos finales de Copa también os afecta, Armando. El Averas General puede tener su importancia en caso de empates. Sí, bueno, que a buen seguro que le habrás echado a lo mejor un vistazo, ¿no? Sí, cada partido que hemos ido ganando, una de las premisas que nosotros hemos hecho es intentar ganar de lo máximo posible. Y en los partidos que hemos perdido, pues siempre intentar en esta primera vuelta, que lo que cuenta es la diferencia de puntos, perder de lo menos posible. Pues con ese 4-6 de momento, un Averas muy pequeñito, ese más 2 y ese fallo en el tiro libre, nos vamos a Naitasuna porque sigue el partido entre el Navarra y el Melilla, de momento igualado en los primeros compases como vimos, y con un David Mesa destacado, ahora lo veremos, recordamos su 27 de valoración en la jornada anterior, ahí lo vemos, lleva de momento 10 puntos y 2 rebotes en el primer cuarto aún, en... Pamplona, por tanto, espectacular el rendimiento del pívot de uno de los mejores, el segundo mejor reboteador de la competición, Pablo, con 8,3. Sí, uno de los problemas que está teniendo Melilla en este inicio de liga es el poder defender a los hombres altos, pese a tener a un hombre igual que vemos ahora con el balón, a Busma, y pese a tener a un gran experto en la categoría como Jonathan Darley, están teniendo muchos problemas para defender hombres altos, y eso lo puede aprovechar hoy alguien como David Mesa, un pívot con mucha movilidad, que te puede jugar de espaldas, que te puede jugar de cara, que puede asumir el uno contra uno. Y yo creo que ahí puede sacar muchas ventajas planas en el día de hoy. Y Iñaki Narros, que ya apuntaba que lleva 5 puntos y que volvía a sacar su fusil, medio apuntaba en el triple, cuando ahora el lanzamiento, no, es canasta de David Mesa, falló en esta ocasión, 16-17 más 1 para el Melilla, que insistimos llega con 3 derrotas consecutivas, la última en Lugo, 82-63, muy clara, excesivamente clara, y ya en ataque estático el conjunto melillense. Iñaki Narros, que parece que llega con ganas, fantástico la bola interior, ¿eh? Sí, están buscando ahí situaciones de picar en transición, intentando meter el balón interior. Y bueno, la verdad es que Planas está haciendo una buena defensa y está consiguiendo parar a sus tiros. Y vemos moviendo Alejandro Alcoba, sí, moviendo sus piezas. Darren Brothers llamaba, parece que ha entrado ahí por Sergi Pino, me parece que es uno de los jugadores que hablábamos mucho las últimas semanas como una de las sorpresas, ¿no? Uno de los Rockies de esta de Coro y una de las grandes. No dirás que las canastas de medio campo de espaldas que tampoco bastante sorprendentes fueron, sin duda alguna, de un Sergi Pino, ex Girona y ex Lleida, que está cogiendo el pulso a la de Coro con total autoridad. Cuando vemos Planas Navarra también con autoridad, cargando el rebote, cero pasado, no acabó en buen puerto, será posesión. Eso sí, David, para el equipo David Navarra. Mesa, lo que hablábamos antes, David Mesa y Alejandro Navajas. Ale Navajas, la pareja anterior, por lo menos en estos minutos de Planas, haciendo mucho daño de nuevo. Ahora Busma y Manzano son los que están defendiendo, pero haciendo mucho daño y llevándose incluso los rebotes ofensivos. Pues veamos que Durchev ponía el balón en juego, así lo hace, no se atreve con el triple Navajas. Y va a haber falta en ataque en esa penetración, señalada por los colegiados. Sigue el más 2 para Navarra. ¿Cómo está el equipo de Ángel Jareño? Insistimos y nos alegramos mucho con ese 3 de 4 en los últimos partidos. Y hoy sin Murtasun. Sí, bueno, yo hablaba mucho con Ángel Jareño en las últimas semanas, sobre todo cuando las cosas iban mal, ¿no? Bueno, preguntaba qué está pasando en Pamplona, porque las cosas no funcionan. Y él me decía, es una cuestión de suerte, no de trabajo. Se está trabajando, las cosas están saliendo, el equipo defiende, pero el equipo no encuentra el camino en ataque. En el momento en que el equipo ganó Cocinas.com, hizo su partido más completo de la temporada y hemos visto que, tal y como dijo Jareño, los resultados llegarían y están llegando, pese a que hoy no puedan contar con Urtasun, que tampoco estuvo ya la semana pasada en esa victoria del Planasa. Veamos Cristian Díaz ahí en ese ataque estático. Al final perdió el balón Planasa y, como comentaba Pablo, Armando, insistimos que cuando las dinámicas son malas, yo no sé qué le pasaría por la cabeza a Jareño, pero a veces cuesta, ¿no? Recuperar un poquito que el equipo recupere su credibilidad, ¿no? Cuando un equipo va en mala dinámica. El año pasado también creo que encajaste con Ávila una mala racha de partidos. Son momentos complicados, un vestuario, ¿no? Sí, porque al final y hacer más de psicólogo a veces. Sí, no, porque al final el jugador, pues lo que intenta es hacer lo mejor posible, y cuando ve que los resultados no le salen, pues al final acaban perdiendo esa confianza y ese feeling, sobre todo de cara al área, ¿no? Y en eso Jaramillo creo que es un experto en construir los equipos desde atrás. Pues así es el Ángel Jareño y Bonome, que no ha podido anotar ese triple. Eso sí, ha habido falta personal. Veíamos anteriormente un triple de Sergi Pino, que es el que ha vuelto a meter un poco a Melilla en partido. Había conseguido planarse una pequeña diferencia.
se colocan de nuevo ahí, pero sí que Sergi Pino en el balance defensivo no ha llegado a tiempo y ha cometido esa falta sobre Bonhomme justo cuando estaba lanzando. Pues tres tiros libres para Joaquín Bonhomme, el jugador en el local. Tenemos ese 16-14 en el marcador, podría irse con un margen mayor en caso de anotar los tres. Queda muy poquito para el final del cuarto, de momento anota el primero, 17-14. Anota el segundo. Bandera gigante en la grada de la Naita Asuna. Un pabellón caliente este de Naita Asuna, aunque, pueda, Melilla, ¿no? aunque no pueda parecerlo antes. Porque parece ser que, bueno, cuando ver las imágenes no hay mucha gente, pero son 1.500, 2.000 espectadores en un pabellón de 3.000 que están muy cerquita de la pista además. Oh, puede ser que el decano no haya ganado nunca en Navarra. Bueno, también es verdad que solo ha jugado tres partidos. Son las tres temporadas. La estadística no es muy grande. Melilla la temporada pasada tuvo un balance muy malo, espantoso. Fuera de casa creo que solo ganó uno o dos partidos. Y bueno, quizás hoy es el día que más opciones tenga de los últimos años. Pues de momento ese cuarto ahí en Navarra con algunos problemas para la imagen. Con el equipo de Ángel Jareño, que ha estado peleándolo, y pues tenemos que estar muy atentos a esos partidazos, esos cuatro partidazos que están a punto de empezar dentro de 8 minutos, con atención especial, diría yo, Pablo, Armando, a ese Quesos Cerrato Palencia contra el Breogán, que insistimos, Palencia segundo, si gana, le quedan dos jornadas, puede incluso aspirar a ser el anfitrión de la Copa, Príncipe de Asturias y Breogán, que se quedaría ya pues a dos jornadas, a dos partidos con la segunda plaza, hipotéticamente hay muchos partidos por ver, y lo tendría muy mal ya, ¿no? Hombre, yo creo que hoy Breogán tiene que demostrar que quiere volver a ser grande. Hoy es el día de Breogán Lugo, ¿no? Ha hecho un buen inicio de liga, tuvo ahí ese pequeño tropiezo con esas dos derrotas, pero si Breogán quiere ser grande, Breogán quiere volver a ser lo que fue, Breogán quiere estar en la Copa, tiene que dar un golpe de autoridad hoy y ganar en Palencia. Valencia y Andorra tienen una oportunidad muy importante hoy de descartar a dos rivales, de dejar prácticamente a Coruña y a Breogán fuera y dejar la Copa en lo que sería un mano a mano entre tres equipos en el que volvería a estar Forburgo si es capaz de ganar mañana. Vamos a ver cómo se desarrolla la noche y sin duda promete muchas emociones. Muchas emociones también en A Coruña, porque Leima Natura recibe al líder, a la River Andorra, en otro duelo directo con intereses muy claros de Copa en ambos casos. Veíamos algunas imágenes de la Liga Femenina, nos vamos a ir de nuevo al plantío para ver cómo evoluciona ese Beroil Ciudad de Burgos, Cadila Seudurgell, ISG Software, 8-10 favorable a las catalanas, bajando el balón, mandando jugada ya la base del equipo local, saliendo a recibir. Fíjate la curiosidad de este partido, que ahora mismo la jugadora con mayor número de rebotes en este primer periodo es Berta Chumillas con 5, una base, ayudando en esas labores también a un Burgos que decíamos antes que está teniendo problemas con el juego interior. Pues raro que diría que él, y cuando no pudo anotar tampoco ahí en esa acción, será aún posesiones de fondo, saque de fondo para el Burgos, que he visto hoy de blanco, recibe en el alero abierto Bay con el balón ahora. Creemos que es efectivamente Berta Chumillas generando, penetrando hasta la cocina. No puede anotar, rebote poderoso de Cadí ya en la transición. El tiro no ha sido bueno desde la esquina. No encuentran a la center cuando cuatro abiertas. Se ofrece para el pick and roll. No ven tampoco la continuación. No se atreven al triple desde la esquina. Ataque muy largo, muy elaborado por parte de las de Andreu Bou, que recordemos, insistimos, tiene dos bajas importantes en el juego interior y posesión. Defensa de las que nos gustan los entrenadores, ¿verdad? Muy buena defensa. Han estado intensos, apretando muy bien las líneas de pase y han conseguido que perdieran el balón. Y se mantiene ese 8-10, insistimos en, en el reparto de puntos por parte del Burgos, muy repartida la anotación. Y de momento en ese primer cuarto, mandando en su casa, es de nuevo a rojo, con algunas dudas. Ha sacado la falta. Esa acción, la granadina, Belén a rojo. Esa acción está fuera debido a la señalización. Saque de banda para las de Pepe Vázquez, que su llegada ha sido providencial. Tres victorias en los últimos cuatro encuentros también para el conjunto burgalés. Ese reverso forzadísimo de Chumillas no puede entrar. De nuevo una acción un poco forzada. Veamos el rebote, creo que ha sido Japarjan, una de las jugadoras más importantes para este Cadí y que casualmente está ahora mismo en -2 de valoración. O sea, Burgos está consiguiendo su objetivo, que es que
que Aja no se sienta cómodo en el partido. Parham era quizá la continuación, intentó anotar. Parham que se fue a los 10 rebotes en el anterior partido, en esa derrota ante Gran Canaria 7-1-7-6 con 18 puntos de Tania Pérez. Ahora de nuevo Chumillas insistiendo, quizás asumiendo demasiado juego, se lo ve un poquito con exceso de ganas, ¿no? Están con exceso de botes ahora este tiro, yo creo un poquito precipitado, pero otro rebote, bien ahí al rebote. Otro rebote para Berta Chumillas y ahora muy bien asistiendo para un tiro totalmente liberado, cercano de su compañera, que no pudo acabar en canasta. Recupera el balón la base y hoy polivalente jugadora que está sumando absolutamente en todos los apartados. Pero fíjate un detalle, vemos como Burgos lo está haciendo todo en el partido, está defendiendo, está atacando con fluidez, está cerrando el rebote, solo está teniendo un problema y es que los tiros no están entrando. Veíamos ahora a Georgina Bay como pedía calma a sus compañeras, pero Burgos está en el camino, aunque también sí que es verdad, comentabas hace un momento esa derrota de Cádiz con Gran Canaria la semana pasada en el partido de Teledeporte. Ahí Cádiz aprendió una lección, que es a no darse nunca por vencido en un partido que Gran Canaria tuvo en su mano y que Cádiz supo remontar y supo forzar la prórroga con un triple sobre la bocina prácticamente, aunque luego bien es cierto que a la postre perdería la prórroga, pero ahí Cádiz aprendió una valiosa lección, que es a no darse por vencido en ningún momento del encuentro. Como debe ser en el baloncesto y en la vida, atención, 8-10 más 2 para la SEU, que puede perder esa ventaja con ese triple en contraataque. Ahora sí hablábamos de mal porcentaje, de que no entraban, triplazo en contraataque del Burgos. Recordamos que estamos viviendo la reedición del último playoff de cuartos de final de la temporada pasada, donde acabó ganando la SEU, se clasificó para semifinales. Ese rebote ofensivo valiosísimo, brutal, de la center, de la foránea del Cádiz, el Urgell. Vemos el más uno en Burgos y nos iremos pronto a Navarra, porque debe estar pues el segundo cuarto ya en funcionamiento en Anaitasuna, en ese Planas a Navarra Melilla. Ya hemos dicho que el Melilla llega con problemas, con ese menos 3 derrotas en los últimos partidos, el equipo de Alejandro Alcoba, y de momento pues compitiendo, como vemos reflejado en el marcador, ese 16-14. Estaba mal señalizado el rótulo con anterioridad en ese final, en esos tiros libres finales de Bonome del primer cuarto. El marcador correcto es el que ven en sus imágenes. Ya adelantado, bajando, cruzando a media cancha el base de la Navarra. 18-19. Se ha ido un poco Melilla en el marcador, sí. Ha aparecido la figura de Jonathan Darley, que jugando al poste bajo también puede ser muy importante para el equipo. Vemos que ahora ya está, se ha retirado al banquillo, ha entrado en su lugar de Bin Raid a formar pareja con Busma. Y veremos a ver si estos dos jugadores, que son dos de los interiores más corpulentos de la liga, pueden aprovechar eso en esta recta final y sacar algunas ventajas. Bueno, ahí han sacado falta personal, insistimos, lo verá más adelante en la rotulación del partido. Ahora hay un 21-19 en el Planas a Navarra Melilla. Obviamente pues la imagen va con cierto retraso con el marcador. 21-19 en baloncesto en vivo, donde también podéis seguir toda la jornada apasionante de esta antepenúltima cita del La Deco para decidir los dos finalistas, la cuenta atrás para los finalistas coperos con el balón. Sí, es Quique Suárez, el jugador del exterior, uno de los clásicos de la liga ya en estas últimas temporadas. Ese aro pasado de rebote de Devin Wright, ese aro pasado era forzadísimo, ya mandando jugada. Fuentes al mando de las operaciones, Adrián Fuentes, que es Queramo, decantándose a la izquierda, bola interior. Es lo que veíamos hace un momento, ¿no? Jonathan Darley en una de sus situaciones favoritas, recibiendo el poste bajo y haciendo daño. Reverso y canasta. Jugador que comentábamos ya la semana pasada que suele ir de menos a más en la competición. Y tenía, a ver su evolución. Y bien armando un center de estos, no tenía mal este año, aunque las cosas van muy bien, porque en juego interior a priori, con la marcha de Musa Diagne al primer equipo, ibais un poquito cortitos en principio. Sí. De momento solventándolo muy bien. Pero la verdad es que bueno, hay jugadores como Chema González que están dando un paso adelante y bueno, yo creo que son jugadores que a la larga estarán compitiendo en liga superior. Temporada donde Chema González, sin duda alguna, en Fuenlabrada, cuando vemos a Adrián Fuentes y las ideas muy claras, el triple. Sabemos que no volaba ahí. Y Héctor Manzano, que no pudo conquistar ese rebote. No entró ya en la transición. Cristian Díaz, el canario, penetrando con fuerza y sacando la falta personal. Creemos que de Fuentes, su par, el jugador con el que está emparejado en la posición de base. Leemos también a Eloy Almazán, que vuelve hoy al equipo. Se perdió la última jornada, ese partido en Lugo, en el que viajó con el equipo. Tuvo que volver a Granada por el fallecimiento de un familiar que curiosamente le sorprendió
en ese encuentro que le enfrentaba a su hermano, ¿no? En ese Breogán Lugo-Melilla. No pudieron estar ninguno de los dos y los dos vuelven hoy a las pistas. Hablábamos antes del el autor del tiro libre, anota el primero, Cristian Díaz, un jugador al que te enfrentaste la temporada pasada en el Gran Canaria 2014, la Deco Plata, y que anotó la canasta ganadora el otro día en el partido en La Coruña, 6-5-6-6, un base eléctrico, sólido, y que evidentemente la Deco Plata le quedaba pequeña. Sí, es un jugador que juega con mucha energía, un jugador que defensivamente es muy bueno, una de las cosas que todos los entrenadores pedimos, y al final pues está demostrando que en la Deco Oro puede hacer buenos números y buenos partidos. Bueno, pues donde queremos ver un buenísimo partido es ni más ni menos, ya estamos ahí, en Riazor, en La Coruña, porque juega el líder, la Copa en juego, Pablo, Armando, marcador a cero. Arrancan los otros cuatro partidos que iremos siguiendo poco a poco del resto de esta apasionante jornada decimoprimera de la Deco Oro. Insistimos, tres para decidir los dos finalistas. A ver quién podrá levantar el título de la Copa Príncipe de Asturias que levantó el Burgos la temporada pasada. Arranca con el triple. Y arranca con anécdota también este partido para Coruña. Bueno, un simple hecho anecdótico, que es que estrenan equipaciones hoy los jugadores de Lima Natura. Un nuevo diseño muy similar, a mí me recuerda mucho al diseño de Nike para la selección española en este pasado verano. Una camiseta manteniendo su tradicional color naranja con una franja roja en el cuello, pero que la novedad está en que la segunda equipación del Lima Natura desde hoy pasa a ser una equipación negra. Pues ya veíamos a Thomas Rein, el base austriaco, incluido en el 5 ideal, la anterior jornada mandó las operaciones, ahora en esa penetración algo forzada de Asier, creemos que era David Navarro, con esos muelles, con esa capacidad para aguantar en el aire que tiene el escolta catalán. Sí, es una jugada de mucha calidad. Ahora mismo el 5 inicial es Reiner, David Navarro, Asier Zengotita Bengoa, Jordi Trias, y por dentro Jordi Trias y Thomas Hampel. Pues vaya quinteto del líder que presenta para asaltar el ex Fortín de Riazor, que recordemos el equipo de Tito Díaz perdió la imbatibilidad la semana pasada con esa derrota que comentamos, con esa canasta de Cristian Díaz ante la Navarra, cuando serán dos tiros libres, creemos que para Jesús Castro. Dos tiros libres para uno de los jugadores importantes de la categoría. 16 puntos de media, el segundo máximo anotador, que también hablabas en tu previa, Pablo, del duelo Trias-Castro, pero también el duelo Jesús Castro-Marc Blanc entre también anotadores. Sí, es un duelo de tiradores. Bueno, quizás Jesús es un... bueno, hablábamos de Jordi Trias, ¿no? Precisamente. La conexión Hampel-Trias, Armando, Trias es para abajo, para empezar. De los mejores jugadores jugando sin balón y en esa acción lo ha demostrado con ese corte agresivo y ese mate. Pues esa es la tarjeta de presentación de Jordi Trias en Riazor, el MVP de la competición, recordemos, con ese mate a una mano, con esa buena conexión, cortando por el centro de la zona y asistiéndole Hampel en el poste bajo. Penetración de La Coruña, creíamos que era Castro de nuevo. Y otro rebote para Trias. En este partido, igual que en el anterior, ¿no? Los dos equipos intentando jugar balones interiores. Yo creo que también un poquito para ver si sacan faltas, intentando pues, sacar puntos fáciles ahí. Pues ahí está el lanzamiento sin fortuna de Asier, ahora sí, nuestro protagonista de la quiniela de hoy. Asier Zengotita Bengoa no puede anotar y nos vamos a ir a la Marta Domínguez, donde, como ya os decíamos, desde las 8:30 está el otro auténtico partidazo de la noche entre ese Quesos Cerrato Palencia y el Breogán. Valencia que llega con más 4 victorias consecutivas, una de las mejores rachas de la liga, que no supera el, por supuesto, la del invitado que tenemos, que tengo a mi derecha, la de Fuenlabrada, con 6, pero ya al mando de las operaciones el base del Quesos Cerrato, que reciba un Breogán que ha abierto 0-3 con fuerza. Sí, y 5 de gala para los dos equipos. Me ha dado la sensación, por lo que hemos visto cuando nos han pinchado la imagen, que ese 0-3 es un 2-1 de Roland Sartenar, el center, el techo de este Breogán Lugo. Un Breogán al que vemos con su quinteto de gala. Sartenar Diouf por dentro, Dani Rodríguez en la dirección, Palson por fuera, un 3 que puede ayudar en las posiciones de 4, y Tyrus Magui, el otro exterior, que está siendo otra de las sensaciones de la liga. Ahí veíamos el duelo, Urcotegui, que espectacular, Otegui Diouf, que también está liderando otro 5 inicial clásico en esta competición, que es el de Palencia. Xavi Forcada y Quique Garrido se alternan en la dirección, cuando vemos hay un nuevo triple de Breogán.
Me ha dado la sensación de que ha podido ser Paulson, lo veíamos fuera de imagen, pero es el primer lanzamiento exterior del partido. Pues tremendo el triplazo y la tarjeta de presentación del Breogán de Lugo, del equipo de Lisardo Gómez, en el choque que se ha denominado el choque de las defensas por el diario palentino, debido a que Queso Cerrato, el equipo de Nacho Lezcano, es la mejor defensa de la competición y con 64 puntos encajados nada más, y se enfrenta a la segunda mejor defensa, la del Breogán. Estamos en Carranque porque también ha empezado el partido entre el Clínicas Rincón y el conjunto del Peñas Huesca. Lluís Costa driblando el balón, defendido por Alberto Díaz en un super duelo que vamos a vivir hoy. Se arriesga el ex Barça con el triple, no puede anotar. Rebote de uno de los interiores senegaleses del conjunto, cuando Soulade, atención, el mejor triplista de la competición con un 65%, abriendo el balón para Alberto Díaz. Y el 0-10 es tremendo, ¿eh? Sí, veíamos que hay un primer plano de Marius Grigonis en el suelo, da la sensación de que se ha podido ir lesionado, pero sin duda este 0-10 es precisamente lo que nos decía Sierra en su quiniela, ¿no? Huesca viene de hacer auténticos partidazos en su pista, les faltaba un gran partido a domicilio. Hoy puede ser ese día, ¿no?, en el que un Clínicas con un poquito menos también defensivo... También llegó al límite a Palencia la semana pasada. Sí, Clínicas viene de... Perdón, Huesca viene a hacer muy buenos partidos. Es lo que hablamos el otro día, esa tripleta interior, esa tripleta nacional en la que jugadores como Lluís Costa, jugadores como Piero Riola están dando un paso al frente. Y además Jorge Romero, que si recuerdas el viernes pasado se nos fue a prácticamente 30 puntos de valoración en un auténtico partidazo. Es un equipo muy sólido y vamos a ver qué puede dar de sí esta noche. Pues es el duelo entre las dos plantillas más jóvenes de la Deco Oro, el Huesca, que visita un Clínica Rincón, Armando, que conoces a la perfección. Sí. Obviamente el mismo equipo de plata del año pasado. Mantienen, bueno, la... Menos la, ese hombre que ha cometido, que ha anotado ese medio gancho, Richie Guillén. No está mal, ¿no? Es un equipo con mucho talento, con mucho físico, uno de los equipos que más físico tendrá de la competición. Y un equipo que es difícil también ganar en su campo, y que bueno, que aunque haya empezado con un 2-10, yo creo que irán hacia arriba seguro. Pues Grigonis con 5 puntos era el máximo anotador, Piero Oriola, un hombre básico en el equipo de King Costa, con 3, y con este 2-10 intentando Soulade y compañía, defendido por Romero, recortar diferencias mano a mano con Alberto Díaz, el base, el pelirrojo, director de juego. Creo que es en Guirán, efectivamente, el que está de interior. Sí. Juega el pick and roll, el senegalés, que se juega con ese medio gancho, y buenísima penetración. Buen gancho, ha sacado su par fuera para buscar la ventaja por velocidad y ha metido una gran canasta. Pues vamos a vivir un partidazo en Carranque a buen seguro, donde el club ya ha montado, como es habitual, el club malagueño, pues la máxima animación posible, concurso de triples, colegios invitados, concurso de triples con gorro navideño. Sí, bueno, que lo ves preparando, Pablo, prepáralo para el viernes que viene. Yo esperaba que Armando se hubiese animado, pero no nos ha fallado un poco, no esperaba un gorro navideño, Armando, por tu parte, pero bueno. No, todavía queda para la Navidad. No, exacto, me guardo, te ha salvado, te ha salvado Armando Gómez por venir un viernes anterior, pero ya anunciamos que Pablo Romero y probablemente un servidor tenemos que disfrazarnos el viernes que viene con un gorrito navideño. Hombre, por favor. Para ambientar una noche de cocarrusel, la del viernes próximo, que será pues más de infarto si cabe, para decidir esas dos plazas coperas, el triple de Soulade, el inglés de contraataque, vaya mano que tiene este chaval. Una de las mejores manos de la Deco Oro, y bueno, yo creo que Clínicas está subiendo líneas, está apretando muchísimo más el balón. Y bueno, ahora Huesca tiene problemas ahí para meter canasta. Piero Oriola posteando con Enguirane, aguantando muy bien el senegalés, y le ha aguantado sin cometer falta personal, y la pierde Huesca 7-10, 0-7 de parcial, como nos comentaba Armando, pues apretando el conjunto local, cuando nos vamos al Barris North para disfrutar de ese inicio, de ese primer cuarto del Lleida, el Forza Lleida contra el Cocinas.com, el sorprendente equipo de Jesús Sala esta temporada, que es un equipo un poco tobogán, capaz de los mejores resultados, y pese a ser pues una de las peores defensas de la liga, la peor, con 84 puntos encajados por partido, está dando mucha guerra. Vamos a ver si es capaz de en Barris North pues dar la sorpresa, cuando vemos a las cheerleaders y a punto de 12-8, tiempo muerto, arrancado este ya encuentro, y Lleida, que en casa se está mostrando muy cómodo, porque de los últimos tres partidos Lleida ha ganado dos. Bueno, ha ganado dos y el tercero a punto estuvo, lo vimos aquí, fue ese Forza Lleida River Andorra resuelto con algo así como un 96-99, que tuvieron hasta la última posesión prácticamente para ganar el partido,
y un encuentro en el que, bueno, estuvieron a punto de dar la gran sorpresa de la jornada. Pues 78-59 perdió el Lleida en campo del Huesca, con esas 18 pérdidas y un 2 de 14 en triples. Temas a mejorar sin duda por parte de Joaquín Prado, el técnico que dirige el equipo catalán, porque con esas cifras es normal que le cayera pues lo que le cayó en Huesca, sin restar méritos al equipo de Quim Costa, que está que se sale. Sí, bueno, al final el tema de las pérdidas es una de las cosas que equipos como él, como Lleida, que tienen gente joven, pues es normal, ¿no? Y también es un equipo que intenta atacar, que intenta jugar rápido, que intenta meter puntos, pues el tema de las pérdidas pues es normal que estén en esas cifras, ¿no? Pero tienen que intentar controlarlo si quieren ganar el partido. De momento controló esa transición rápida del equipo riojano, falta en ataque, creemos que era provocada por Víctor Arteaga, el que se plantó ahí, cuando ya en ataque el Lleida, que gana de 4, Sergio Llorente, otro jugador que Armando que conoces a la perfección porque lo sufriste la temporada anterior. Lo sufrí y bueno, y tuve la suerte de entrenarle y bueno, me alegro mucho de que pueda jugar en una categoría que creo que lo está haciendo bien y que va a ir para arriba y que va a seguir creciendo como jugador. En ese 12-8, Vinson y Yorca, protagonistas con 6 y 5 puntos respectivamente por el cuadro local, cuando el ataque es bastante confuso del equipo de Jesús Sala. Lanzamiento forzadísimo, buena defensa de los catalanes. Llorente por la izquierda, rápido con el balón en transición. No se atreve a penetrar, prefiere iniciar el ataque estático. Una de las virtudes que tiene Sergio es que siempre después del rebote intenta buscar una canasta rápida, tiene amenaza de tiro y eso para las defensas es complicado de defender. ¿Cómo le gusta jugar a campo abierto a Llorente? Además, que está te como decía en casa, que puede ¿no? ser su día, hoy es una de sus grandes oportunidades. Ya ¿Vaticinio? Romero, no sé si vaticinio, porque ya llevo unas semanas haciendo agua, pero hoy la baja de José Simeón, no sé si era seguro o definitiva para el partido, pero casi con toda seguridad no iba a poder disputar minutos, hace que tanto Llorente como Alex York, el jugador que ahora veíamos lanzar, puedan estar ante su gran oportunidad. Dos jugadores que en casa están rindiendo muy bien y que hoy seguro van a disputar de muchos minutos, o van a disputar de muchos minutos. Hemos visto a Arteaga, que no ha podido anotar ese rebote. Borja Arévalo al mando de las operaciones, jugando el balón hacia la esquina final, llega el balón interior, ese posteo delante del... Sí, de José Coelho, José Manuel Coelho. Delante del enorme Arteaga. No pudo anotar, pero sí estuvo rápido en segunda opción, su compañero. Y Arteaga cuando tapa, tapa, porque son 2'10", brazos larguísimos, ya lo vimos en plata la temporada pasada. Y luego tiene una virtud, que es que tiene buen timing de salto, sabe en qué momento poner el tapón y es muy difícil meter una canasta delante de Víctor. 17-10 tras esta canastita por tabla en suspensión de Sergio Llorente, un clásico de clásicos. Eso es técnica individual y horas, y en ese sentido. Se aguanta en suspensión, a veces incluso desequilibrado, el hijo de Joe Llorente. Seguíamos viendo ahora ese pick and roll tras acción inicial de Borja Arévalo, iniciando el ataque estático. Ha habido falta personal de Sergio. Sí, veíamos que ya ha preparado dos cambios, también Jesús Sala mueve el banquillo, Alex Hall es el que se va a la pista, tengo la sensación de que es Alfredo Ott el que entra. Realmente un anotador por otro anotador, vamos a ver cuáles son los movimientos que tiene preparados también Joaquín Prado. Interesante. Pues José Simeón por Llorente, estaba pues prácticamente descartado para este partido, pues pero vemos que ha podido llegar a tiempo. Buena finalmente. Noticia para los catalanes, para la afición de Lleida, puede jugar el base valenciano, José Simeón. Y nos vamos a ir a Navarra, porque el encuentro debe estar pues a punto del descanso. Es Planasa Navarra-Melilla, con un 32-30 en el marcador. 14 puntos ya para David Mesa. Gran partido del pívot local, que repite buena actuación. Pablo, que está sin duda alguna en un gran momento. Ese ataque confuso y la pierde el balón. El Planasa Navarra, empate a 23. Ven en el marcador, pero le podemos adelantar que el marcador es 32-30 en baloncesto en vivo. Va retrasado esa rotulación. Ya en ataque el conjunto visitante, el Melilla, bajando el balón, cruzando media cancha. Están ahí jugando en el poste alto con Devin Wright. Acción interior ahí. Intenta postear Wright, tampoco hay suerte. Atención, el triple. Sí, el triple de Jonathan Darley, que es un jugador también que en las dos últimas temporadas ha cogido una buena mano. Andaba, si no recuerdo mal, en un 40% acierto, que son muy buenos números para un 4.
y que le está cogiendo el gusto a esas situaciones. Pues se ha ido ya a los 12 puntos Jonathan Darley tras ese triplazo frontal. En ataque estático intenta Navarra, ayudas, manos en falta de la defensa de Melilla. Melilla que debe ganar sí o sí, si no empezar a ver fantasmas. Es un momento complicado para Melilla por lo que sucedió la temporada pasada. Realmente su situación no es tan crítica, llevan 3 victorias, están una por encima del descenso, pueden seguir creciendo todavía, tienen margen de crecimiento. Pero sí que es verdad que lo que te comentan un poco desde Melilla, lo que comenta el aficionado, lo que comenta la prensa, es que empiezan a ver un poco esos fantasmas de la temporada pasada, ¿no? La temporada pasada en 3 victorias estancaron, que son justo las que llevan ahora, y esas 3 derrotas consecutivas hacen revivir esos fantasmas de los que hablabas. Pues vamos a ver si el equipo melillense puede tomar un poquito de aire cuando anotaba Turchev, creemos que era el zurdo, y también salía a pista Vitinas, uno de los fichajes claves que ha provocado la reacción de este Planasa Navarra cuando nos vamos al Marta Domínguez, 12 a 21 en el marcador, 2 segundos 2 décimas, más 9 para el equipo visitante. ¿Sorpresa? No, sorpresa no, porque sí que es cierto que Breogán tiene que dar la cara en este encuentro, es lo que hablábamos antes, pero Palencia está empezando por tradición sus encuentros muy fríos en el Marta Domínguez. Si recuerdas, hace 2 semanas ese partido contra Burgos, veíamos ahora ahí, creo que ha sido falta en ataque de Guillermo Rejón, pero veíamos hace también 2 semanas que Palencia empezaba perdiendo con Burgos con diferencias abultadas y luego se terminó llevando el partido. O sea que de momento hay partido en el Marta Domínguez. Pues lo dejamos en ese 12-21 en el primer cuarto en el Marta Domínguez. Nos vamos a La Coruña porque, insistimos, ahí el líder tiene otra buena papeleta. Si quiere seguir tomando posiciones para la Copa, si quiere organizar la Copa Príncipe, tiene que ganar hoy aquí cuando hay un lanzamiento buenísimo. Senovirre me parece que ha sido el jugador que notó desde fuera, con asistencia de Óscar Herrero, que Armando creo que también te sonará un poquito, ¿no? Sí, Óscar es de los pocos bases directores puros que quedan y un jugador que siempre piensa más en el equipo que en el mismo, y eso al final los entrenadores pues lo agradecemos. Dirigido por Armando la temporada pasada en Ávila, Óscar Herrero, jugador muy ambidiestro, con también buena mano, muy móvil y buena mano de 3 puntos. Y como dices tú, Armando, muy buen director, más director que anotador, sí, aunque es capaz de asumir. La única pega que puede tener Óscar es el tema físico, que contra bases más físicos que él, pues tiene problemas, ¿no? Pero si alguien busca un base director que piense en el equipo, pues Óscar es el perfil, y como tú has dicho muy bien, es un base que tiene un rango de tiro, puede tirar trasbote a 8 metros sin ningún problema. Pues tras esos tiros libres de Marc Blanc, 20 a 17, más 3 para el equipo de Tito Díaz. Atención, el lanzamiento triple. 2 consecutivos de Seno Aguirre. Caliente el jugador foráneo de Leyma Natura con 6 puntos y acabó este primer cuarto con este 25-18 tras estos 2 triples consecutivos de Sean O'Girry, que lleva sus primeros 6 puntos de partido. Por tanto, interesante la renta del conjunto coruñés, 25-18 más 7 cuando nos vamos a ir a Málaga a ver cómo están las cosas entre el partidazo de la juventud, de los equipos más, las plantillas más jóvenes de la liga, ese Clínica Rincón contra Peñas Huesca. Empezaron con problemas los locales, 0-10, hubo remontada del conjunto malagueño, del filial de Unicaja, y ya ahora vemos al mando de las operaciones el conjunto visitante. Ha habido falta personal del Luis Conde, ¿no? Da la sensación. Sí, sí, ha sido Conde. A Huesca le va a costar meter canasta. Como vemos, Clínicas cada vez sube más la línea de pase. Ahora está Pepe Pozas defendiendo arriba. Y son jugadores que tienen físico y tienen el hábito de apretar. Hay otra buena defensa. Están mandándolos al medio campo prácticamente. En el caso, totalmente ya en partido Clínica Rincón, el equipo de Francis Tomé. Esa ayuda en Guirane que no, ese flash no llegaba bien. En el triple creemos que Romero no se atreve. Y ahora consigue la recuperación. Tenemos un quinteto de Clínica Rincón que a mí me da la sensación, no sé cómo lo verá Armando, pero que podría ser perfectamente un quinteto ACB en 2-3 años, ¿no? Conde, Pozas, Dejan Todorovic, son jugadores que ya han debutado esta temporada en Euroliga y en ACB con el primer equipo y que son las principales opciones de futuro, ¿no? No, y sobre todo que hablamos de que son jóvenes por el tema del DNI, pero tienen muchos partidos en sus piernas,
han jugado partidos ya importantes, exacto. El playoff del año pasado. Es una final lo que juegan y siempre una de las virtudes que tienen es que compiten y no dan un partido por perdido. Y bueno, hay otra vez, otra recuperación. Bueno, la verdad es que es una gozada ver un equipo que se tira al suelo como hace Clínicas. Bueno, los tuyos también se tiran al suelo. Bueno, sí, ¿no? Pero ahora mismo... O hay que empujarle a alguno... Bueno, Sergio Pérez seguro que igual ya no se tira mucho, ¿no? Bueno, Sergio es un ejemplo también. Pero Raúl, Mena, Jorge Sanz, jugadores... Sí, bueno, Rubén Martínez, que está haciendo un temporadón, ¿no? Yo siempre digo, si los jóvenes que todavía no han hecho nada en el mundo del baloncesto no se tiran, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues los que sí que se tiran son, sin duda alguna, a por todas. Atención, Tutti Sabonis, ese lanzamiento de 6 metros que no pudo entrar, rebote con alguna dificultad. Creíamos que era Todorovic, el máximo anotador de la competición, con 17 puntos por partido y a transición en ataque, Peñas Huesca. Otra recuperación. A punto de perderla. Y falta de Enguirane, que se va al suelo. Creemos que es Enguirane. Efectivamente. Y más 4 para Huesca, que ve como, lógicamente, le pasa a todos los equipos de la Deco Oro. Siempre notan en el cogote el aliento de Clínica Rincón. Siempre lo ve claramente porque es un equipo que empuja y que no cede. Bueno, yo creo que es filosofía. Bueno, creo no, estoy convencido. Ahí otra vez les cuesta sacar el balón hasta de banda, vuelven a apretar líneas de pase y no tienen problemas en gastar faltas. Tienen una rotación también bastante amplia. Mucho fondo de armario. Y obligan a esos malos tiros. Ese triple... Muy forzado también por el reloj, imagino, ¿no? Sobre la bocina, 13-17, final de ese primer cuarto en Carranque. Ese más 4 para el Peñas Huesca, que está haciendo un temporadón, que aún tiene opciones remotas de la Copa y que de momento gana de 4. Vamos a ver quién es el que va adelante en el marcador ya en el segundo cuarto. En el Marta Domínguez, 18-23, más 5 para Hombre Hogan, que en 2 minutos y medio sigue atreviéndose con todo y que se quiere agarrar a la Copa. Sí, bueno, pero es lo que te decía antes. Mira, Palencia ya se ha metido en el partido de la manera más tonta, en 2 minutos y medio, casi sin proponérselo a Breogán. Se da cuenta de que les han igualado, ¿no? Vemos además ahora que Breogán está con su segunda unidad. Vemos a Adrián Chapén en la dirección, vemos a Almazán, que creo que tampoco había empezado de inicio. Y veíamos por medio a un jugador que creo que Armando conocerá también muy bien, que es Adrián Lasso. Sí, la verdad es que bueno, en este inicio con Breogán, Adrián no está jugando en exceso, necesita un tema de aclimatación, pero sí lo que me sorprende es esa pareja, Adrián y Michel, ahí jugando, a ver cómo se adaptan a jugar juntos. Muy buena canasta ahí de Pablo Almazán. Pablo Almazán. Con esa asistencia interior, ese balón doblado. Y tal y como lo decía Armando, no está disponiendo de muchos minutos, pero los pocos minutos de los que está disponiendo los está aprovechando. Comentaba Lizardo Gómez hace unas semanas que su principal función era la de dar minutos de calidad cuando Michel Diouf y Roland Sartenar no estuviesen en pista, y de momento está cumpliendo con ese guión. Pues ahora mismo, con estos resultados, con esta derrota momentánea de Palencia en casa y de Andorra fuera, ahora vemos en defensa en zona el conjunto lucense, nos apunta nuestro avispado realizador que habría un auténtico colapso en la zona alta, Pablo, que ya teníamos controlado. Es lo que hablábamos. Habría un cuádruple empate a falta de 2 jornadas si se dan estos resultados. Si se impone la lógica, o la lógica que dice la clasificación, de que Andorra el primero debiera ganar al quinto, de que Burgos debiera ganar en Barcelona al colista, si se impusiese esa lógica, hablábamos antes de que nos podríamos quedar con 3 equipos. Como eso no está sucediendo, como esta es una liga de sorpresas, como Andorra ahora mismo está cayendo en Coruña, como Burgos está ganando en Palencia, nos podemos ir hasta 7 equipos con opciones de cara a las 2 últimas jornadas. Y vaya canastón con punteado totalmente 5 metros de Quique Garrido, que coloca el 2-2-2-5, mantiene el margen en el marcador. Cuando Andorra está sufriendo, luego iremos a Riazor, pues lo está pasando mal, perdiendo de 11 y a punto de recuperar Palencia el balón, no lo hace, la posición es para Burgos con el balón, esa penetración que intentaba sin falta de Garrido Almazán. Sobre Almazán, creo que ha sido, y es Almazán que ha sacado ahí un poquito de petróleo. 6 minutos y pico para el descanso, más 3 para Burgos, que ha salido con excelente concentración y actitud a una de las pistas más complicadas de la Deco Oro. Esa entrada forzadísima, no le darán el 2 más 1, parece ser. Creo que sale López, ¿no? El jugador es López. Canario. Veíamos ahora también a Pablo Almazán realizando buenas acciones. De Pablo Almazán nos decía Lizardo Gómez
que es uno de sus jugadores más importantes, porque que no destaca en estadística, no anota, no rebotea, no asiste, pero lo hace todo. O sea, te da un poquito de todo. Pues donde lo está dando todo el conjunto local es en La Coruña. Salta la sorpresa con esta derrota que os estábamos avanzando de momento, ciertamente holgada por parte de Andorra, que va abajo en el marcador. Ahí vemos a Jordi Trias levantándose y remando un poquito. Eran un menos 11. Ahora pues reacciona el equipo de Joan Peñarroya. Quizás no era hoy el mejor día para visitar el Palacio de los Deportes de Riazor, ¿no? Dolido Natura después de la derrota en casa ante Navarra. Claro, fíjate que Coruña en su hoja de ruta se había marcado esa victoria ante Navarra para seguir con opciones de cara a la Copa antes de recibir a Andorra y antes de visitar Burgos. Pierdes ese partido que tenías marcado en rojo con Planasa, eso te obliga que ante Andorra o Burgos tienes que ganar uno de los dos si quieres seguir optando la Copa. ¿Y por qué no hoy, no? ¿Por qué no sorprender al líder y por qué no hacerlo en tu casa, donde has sido muy fuerte? Pues planes que al final, creemos, Oguirri, creemos que era el... Robert Amó, que me parece que era el salvador del interior, el jugador que se ha llevado el tapón. Y a veces haces planes, marcas en rojo un partido y eso no sirve para nada, ¿verdad, Armando? No, porque al final se demuestra que tanto la de Coro como la de Coplata son ligas igualadas y cualquier equipo te puede ganar, de eso no hay ninguna duda. Pues es complicado hacer planes siempre en un partido de baloncesto. Hasta es peligroso hacer planes el fin de semana. Nunca se sabe, Pablo, lo que va a pasar. Lo que sí que está ocurriendo es un auténtico vapuleo en el Barris Nord. Dejamos de momento La Coruña con ese 29-20 más 9 para el conjunto de La Coruña. Pierde el líder, sorpresa, el Andorra 9 puntos abajo. Insistimos, nos vamos al Barris Nord porque el conjunto de Joaquín Prado, vemos ese trap 2 contra 1, está apretando el acelerador el conjunto ilerdense, y atención, el alley-oop, espectáculo del bueno, madre mía. Muy sensacional de Uwo, el jugador nigeriano del cocinas.com con pasaporte norteamericano, que nos está dejando algunas de las mejores actuaciones de esta liga. Veíamos también hace poco un mate espectacular y es sin duda el portento físico de este cocinas.com. Tremendo el alley-oop de la mejor canasta de momento de la noche. Yo creo que de noche es Adeco Carrusel, una de las mejores que hemos visto. De momento Lleida, que sigue controlando, a pesar de esa canasta espectacular, sigue controlando el marcador. Vemos ese 33-18 y con un Llorente excelso dominando el partido y con muy buenos números. 10 de valoración ya para... Tenemos ahora posiciones cambiadas, ¿no?, en el equipo de Jesús Sala. Alfredo jugando de 1, Borja Arévalo ayudando en el puesto de 2. Ahí está en el poste bajo con muchas dificultades. Cocinas.com no pudo, el rebote es para Arteaga. Llorente, que asume muchos minutos, no solo quizás por el estado físico de Simeón, sino también por su buen juego. Intentaba la conexión que sufristeis vosotros en la Deco Plata la temporada pasada. No llegó a buen puerto el balón Arteaga y eso sí, ahora saca falta personal. Cocinas.com en esa transición rapidísima y vemos el equipo de Jesús Sala con ganas de correr porque ve que el partido se le escapa. 33-18. Sí, quizás era un poco de los que hablábamos al principio, uno de los partidos que podía tener un pronóstico un poco más claro. Lleida muy fuerte en casa, como entrase fuerte en partido y ya Clavijo le pillase un poco despistado, Clavijo lo iba a pasar mal en este partido, lo hemos dicho muchas veces, capaces de lo mejor y capaces de lo peor, capaces de ganar a Breogán en casa y capaces de perder con River Andorra de 50. Al final Cocinas tiene un equipo nuevo con jugadores que vienen de ligas pues americanas y demás, y bueno, pues eso, el periodo de adaptación, pues yo creo que lo están pagando un poco. Pues se mantiene ese 33-18 en ese partido entre equipos ganadores. Noveno cocinas.com, 4 victorias y 6 derrotas. Décimo Forza Lleida con 3 victorias, 7 derrotas, los dos en zona en el umbral del playoff. Insistimos, vienen de ganar, no tienen opciones para la Copa, pero de momento pues intentan luchar por una victoria valiosa que de momento, insistimos, se queda en el Barris Nord, en un partido que el club ilerdense pretende que sea una fiesta con esa presentación de la cantera de sus 14 equipos, 114 jugadores, y de momento pues la fiesta es completa porque, insistimos, ese más 15, buenísimo para los intereses del equipo de Joaquín Prado y con buenas anotaciones por parte de Yorca, 5 puntos, Vinson 6, Milutinovic 6 puntos y Sergio Llorente, que insistimos, tomándole el pulso a la perfección a la categoría. Vamos al Marta Domínguez porque reacciona el conjunto local, se mantiene pues a esa margen mínimo de momento, 6 puntos, 23-29. Ahí ha habido pedrada de Quique Garrido, sin fortuna, quedan 4 minutos para el descanso, 4 minutos claves. Sí, claves sí. Para ver
a ver que, de qué es capaz las sensaciones de unos y otro y cómo afrontan, porque a Lugo le haría bastante daño pues incluso irse con empate al marcador después del trabajo hecho. Fíjate sí. Que vuelven jugadores importantes, ¿eh? Se ha acercado Palencia y Lizardo no tarda en reaccionar, Dani Rodríguez y Tomás Aznar vuelven a pista. Pues vuelve las primeras espadas cuando en ataque estático, atención, el triple de Palencia. De Nick Barbour, lo hablábamos precisamente en la previa. Nick Barbour, ese duelo con Magui, ese duelo de anotadores, de bombarderos, de cañoneros. Les vemos también, bueno, ahora vemos que Magui no está en pista, pero los hemos visto antes también emparejados en defensa y puede ser uno de los duelos más bonitos de esos uno por uno de este partido. Pues a 3, 26-29, a 3-45 para el final. Balón para el Breogán, que insistimos, tiene sus opciones coperas y las está luchando desde el minuto 1 en el Marta Domínguez, que como siempre presenta un aspecto formidable en las gradas, penetración forzadísima y canastón de López. Tremendo el partido de Burgos, problemas en defensa atrás para los de Nacho Lezcano, la mejor defensa de la liga, Guillermo Rejón en el poste bajo, donde más le gusta. Defendido por Schaffner. Roland Schaffner, sí. El holandés. Es un partido curioso porque son quizás, o por lo menos a mi juicio, la mejor. Mira, vemos ahí Guillermo Rejón ganándole la partida. Tablas. Dentro fuera lo han jugado fantásticamente. La primera opción, sí, no han sacado nada. Han vuelto a sacar otra vez el balón fuera y de ahí esa canasta por línea de fondo de Guillermo. Pues es la primera canasta del partido de Guillermo Rejón. Y haciendo un auténtico clinic esta temporada, el veterano pivot del Palencia, ahí posteando, ganando la posición en la transición y se irá al tiro libre. La falta de Ale Bortolussi, me parece que es. Qué bien corriendo por el centro y ganando ahí en la pintura. Eso es, aparte de experiencia, es saber jugar ahí las opciones y sobre todo el pase ha sido fantástico. Pues Otegi comentando la jugada, como no, con el colegiado. Bravo Loroño, uno de los árbitros habituales de esta competición. Está jugando otro partido también, que también es importante. Como siempre, haciendo pues un gran trabajo el jugador de pasajes de San Sebastián, cuando tendrá dos tiros libres a 2.46 para el final de esta primera mitad. Fíjate lo que te decía, yo no sé si Armando estará de acuerdo, que es el experto en estos temas, pero a mi juicio la mejor pareja de extranjeros de la liga, que es Duke y Zaptenar, por lo que aportan, por su conocimiento del juego y por llevar 2 años juntos, contra Urko Tegui y Rejón, que para mí son dos de los nacionales o dos de mis favoritos en la pintura de la Decoro. No, estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que será de los partidos más bonitos a nivel de duelos interiores, porque como dices, son dos parejas que se complementan muy bien y que ya tienen un amplio recorrido en la competición. Sin duda un gran bagaje de esta pareja nacional que protagoniza ese duelo interior con la pareja foránea de Breogán, como nos comentaba Pablo Romero también esta semana en la previa. Y de hecho Diouf, que está con 2 puntos nada más, sí, pero Michel Diouf, el senegalés, lo cual dice Diouf, bastante de Diouf, del la trabajo semana pasada en el último encuentro de Breogán llegó con 4 al último periodo y creo que acabó con 18, o sea, pues no te puedes fiar ni mucho menos, como tampoco te puedes fiar de Otegi, que hablaba con el árbitro, pero qué bien ha remontado la línea de fondo aro pasado con calidad el ex Menorca Basket, ex León, y que mete definitivamente a Palencia en partido tras ir prácticamente toda la primera mitad abajo. Empate a 31, tiempo muerto obligadísimo del Breogán, que necesita parar el partido ante pues este empuje del equipo de Nacho Lezcano, y tiempo muerto de Lizardo Gómez, que en la previa había dicho algo así como de que tiene un gran equipo Palencia y de que tiene una serie de jugadores pues que nosotros no hemos podido fichar. Era como un poquito un recadito, ¿verdad? Para ese partido que se juega Armando también antes de los partidos, ¿no? Sí, la guerra dialéctica, ¿no? Creo que hay algo que ya podemos destapar, que es el fichaje de Miquel Feliu por Palencia. Miquel Feliu tuvo una oferta muy importante este verano de Breogán, y cuando estaba ya casi hecho, apareció Palencia con el talonario y se llevó a Miquel Feliu. Pues por ahí yo creo que tiros, por ahí, ¿no?, va un poco el recadito. Pero bueno, pero que aún así Breogán luego es una de las mejores plantillas de la competición. Atención, el triple de Thomas Reiner, el base austriaco. Ya lo hemos dicho antes, el 5 ideal de la anterior jornada, que intenta recortar diferencias. 3-7-3-1 ante una Andorra que sí que está llevando de momento un buen recado en Riazor. O es un buen recado el que está dejando el conjunto local de cara a la hipotética lo que pase en la segunda mitad. Está sin duda pues avisando de sus intenciones claramente un Leyma Natura Coruña que llegó a ganar de 11 en esta primera mitad y que está poniendo muchísimos problemas
a Trías y compañía, que ya está en 11 puntos y 16 de valoración. Bueno, canastón triple. Sí, un triple, no he podido ver. Me ha dado la sensación que puede ser. No, Ángel, pensaba que era Ángel Hernández, pero no. No, no es. No, no es. ¿Es Javi Lucas, puede ser? Sí, es Javi Lucas. Lucas, ¿no? Sí, es el plazo de Lucas. Cuando es Reiner en el ataque estático. Cuando hay el mano a mano, Trías. Creemos que con. Sabemos si era Sier. El que penetraba. Sí, es Sier, el jugador que ha penetrado y ha sacado la falta. Sacó la falta personal. Y al hilo de la Copa, Xavi, todo lo que comentábamos, este partido es muy importante para River Andorra. Porque nos decía Gorka, esa su presidente la semana pasada, que el objetivo de Andorra no solo es jugar la Copa, sino es llevar esa fiesta a su casa, disfrutar de esa fiesta económica y social que es una Copa Príncipe. Y Andorra en claro crecimiento social y económico. Pero para que eso suceda, River Andorra tiene que ganar hoy en Coruña. Ganando hoy en Coruña y el próximo en casa, River Andorra se puede permitir el lujo de llegar a la última jornada con la clasificación ya asegurada, y no solo para la Copa, sino para jugarla como local. Pues importante para Andorra, sin duda alguna, que tiene aspiración a todo esta campaña, pues que pueda organizar la Copa cuando Asier Zengotita Bengoa anotó nada más un tiro libre, 40-32. El ataque estático, el equipo coruñés, la penetración forzadísima, creemos que era Lucas de nuevo, sí. En esta ocasión no pudo anotar, y sacan falta personal del conjunto naranja. Sí, ahí Coruña intentó parar el contraataque de Andorra y lo consiguió. El balón lo pondrá en juego Asier, el jugador vitoriano. Jordi Trías, ya lo veis, lo ven en la rotulación, 13 puntos, 4 rebotes, 18 de valoración. Por algo es el número de MVP, además, a estas alturas del partido. Tremendo la exhibición de Trías, que valora ni más ni menos que 23 de promedio por partido, más 8 para Lehmann Natura, que evidentemente no puede confiarse ante el líder de la Deco Oro, Tomás Reiner, mandando jugada tras salir de bloqueo, no puede jugar con Asier. Gran defensa de líneas de pase por parte del conjunto local. Es Reiner a punto de comerse la posición, de perder el balón con algo de fortuna. Le llegaba falta sobre David Navarro. El balón a David Navarro. Uno de los peores clientes para la línea del tiro libre. Un jugador con poca estatura, un 2, pero insistimos, con esas magníficas piernas. El ex Valencia CB, ex Menorca Basket también, y que tendrá 2 tiros libres para poner a 6 al Andorra. David Navarro, que lleva 4 puntos y 5 de valoración, una asistencia y una falta personal. Ha habido cambio en Coruña, ha vuelto a entrar Oscar. Creo que el equipo ahí había perdido un poquito el rumbo, ¿no?, de lo que le hace falta. Y bueno, pues con buen criterio, yo creo que la entrada de Oscar le va a volver a dar ese ritmo de juego que estaba dando buenos resultados a Coruña. Pues insistimos que si Lehmann Natura llevara a buen puerto pues estas intenciones de victoria hoy, y Palencia pues se hubiera sorprendido por Breogán de Lugo, o no sorprendido, se hubiera doblegado, pues tendríamos unas 2 últimas jornadas, claro, Pablo, también, en la Adeco Oro más igualada de la historia. También es lo que te decía, el año pasado vivimos un interesantísimo Andorra-Burgos en esa última jornada de la primera vuelta, que este año se va a repetir, y en el que, dependiendo de los resultados, si hoy Andorra gana y Breogán le echa una mano derrotando a Palencia, y se produce una victoria el domingo, el Burgos en el Palau, podríamos repetir ese final también de la primera vuelta. O sea, es que ahora mismo, a falta de 3 jornadas, las opciones, las cábalas son infinitas prácticamente. Pues en Palencia, pues se pone por primera vez prácticamente en el partido, se había puesto arriba 3-4-3-3, ahora dio la vuelta al marcador Breogán de Lugo, 47 segundos para el final, más 1 para el conjunto visitante, mandando jugada en ataque estático el equipo de Nacho Lescano. Es el acierto. Ahí cerraba Ale López el rebote. Ya en transición. Con 2 bases me da la sensación ahora mismo. Bueno, 2 jugadores que pueden jugar de uno. Ale López está jugando más de escolta en estas últimas jornadas. Pero 2 jugadores que pueden dirigir muy bien al equipo. 2 interiores. Veíamos otra vez a Paulson jugando de 4 y Tyrus McGee anotando por fuera, para anotar por fuera. No entra el lanzamiento de Breogán, que eso sí puede capturar el rebote. Sí, perdón, Armando. No, digo que intentarán ahora jugar un pick and roll ahí, centrarlo uno contra uno, sí, porque ha habido un mismatch. Y ese lanzamiento triple, sin fortuna. Pero vale la canasta de Diouf, me ha dado la sensación de que vale. Y es 2 más 1, porque ha habido falta, ¿no? No, sobre la bocina. Psicológicamente es una canasta muy importante para Breogán. Irte 3 puntos arriba al descanso en Palencia
es importante. Y ya lo habían anunciado pues nuestros invitados, que Diouf aparecería, le da ese más 3 al descanso, cuando Richie Guillén le vemos desde el tiro libre, 40-35, más 5 para Clínica Rincón, y esos tiros libres que veíamos del veteranismo Richie Guillén, lanzando por una falta señalada antideportiva y anotando el jugador de Clínicas Rincón, que evidentemente le ha dado la vuelta al partido tras ese 0-10 inicial que comentábamos, ese 0-10 adverso en el arranque del partido, que subsanó bien Clínica Rincón con un 0-7 posterior. Yo no quiero pinchar, pero cuando Armando y yo empezamos a ver baloncesto, Richie Guillén ya estaba ahí. ¿Nos puedes comentar algo de sus inicios? Cuando Richie Guillén empezó a jugar, yo ya me había retirado. Aunque tampoco es una referencia, porque mi carrera fue realmente breve, ¿no? En cualquier caso, Richie Guillén es un veterano de lujo que conocemos todos, jóvenes y con más o menos trayectoria, y que está dando pues ese equilibrio ideal a todo ese grupo de jóvenes, toda esa plantilla de Francis Tomé, que él mismo, como ha comentado el técnico de la Clínica Rincón, Richie Guillén es un poquito el padre, el profesor dentro del parquet, y que está enseñando, impartiendo magisterio sin duda, guiando a los jóvenes de Clínicas. Sí, es que ideal. En grupos jóvenes es fundamental alguien que no solo en la pista ayuda a los jóvenes, ¿no?, sino fuera, dándoles consejos y bueno, transmitiéndoles esas experiencias que por edad evidentemente estos chicos todavía no tienen, ¿no? Y bueno, pues ya dentro del tema deportivo, pues para cerrar partidos, para controlar tema de ritmo y demás, pues el fichaje de Richie Guillén es fabuloso para Clínicas. Bueno, pues con ese 40-35 en Carranque nos vamos a La Coruña a ver cómo están las cosas entre ese Leyman Atura Andorra, Thomas Reiner jugando con Trias en zona. Zona 2-3, sí, me ha parecido ver. Y ese lanzamiento forzadísimo. Sí, fallo de Reiner, Javi Lucas de nuevo cerrando el rebote. Y lo que veíamos antes, mira, Jesús Castro de nuevo asumiendo labor de uno y moviendo un poco el equipo. Jesús Castro, de dos, de tres, haciendo de todo. Sí, es uno de los jugadores más polivalentes de la liga. La semana pasada estuvo en el quinteto de la jornada jugando de tres. Dos semanas antes había estado en el quinteto de la jornada jugando de dos. Y al que le hemos visto, mira, dirigir ahora el equipo, asistir a Javi Lucas y que Javi Lucas anote de tres. Y todo el banquillo en pie del Leyman Atura. Atención al marcador que están viendo en sus imágenes. 4-9-3-3 de 16. Pierde el líder. Auténtico sorpresón, quizás, como mínimo, por la diferencia en el marcador. Sí. Un 16, y eso es irse al vestuario pues con sensaciones clarísimas. Quedan 2 segundos 39 centésimas, según vemos el marcador. Quizás probablemente habrá tiempo muerto ahí. Sí, quizás la sorpresa es el número de puntos recibidos. No es normal que Andorra encaje 49 puntos en un partido. Si a mí me das ahora mismo, me pinchas esta señal y me dices que el que lleva 49 puntos es Andorra, te hubiese dicho que entraba dentro de lo normal, ¿no? No es habitual. Pues 12 puntos para Sean Oguirre y 11 de valoración, 10 puntos para Jesús Castro y 14 de valoración. Vaya temporada la del escolta alero base del equipo de La Coruña, que sin duda alguna el ex Burgos está haciendo un temporadón y de momento le está ganando la partida pues en esos duelos personales que comentábamos a Marc Blanc o a Jordi Trias, no en cuanto quizás a actuación individual, pero sí en liderar a su equipo en esta sorprendente de momento resultado, más 16, insistimos, para Leyman Atura Coruña, que hasta la semana anterior no había perdido en su pista y que de momento pues el líder con problemas serios y tendrá que sudarlo para estar en la Copa, ¿verdad? Sí, bueno, yo también creo que Andorra va a reaccionar en este encuentro. O sea, este no es el Andorra habitual. Quizás se ha visto sorprendido por un Leyma que ha decidido quitarle un poco el ritmo de partido, pero a lo largo de la segunda parte seguro vamos a ver que Joan Peñarroy en este descanso va a lesionar a sus hombres y vamos a ver otro River en la segunda parte. Pues vamos a vivir esos 2 segundos que quedan para el final del partido. Recibe Castro, lanzará de medio campo, lo hace desde su casa y el balón que toca el tablero, pero nada más. Final 49-33 de esa primera mitad, en el sorpresón, el resultado más llamativo de esta primera mitad, donde también está a punto de finalizar la primera mitad del Lleida, Força Lleida, en el Barres Nord, contra el cocinas.com de Jesús Sala, y los catalanes pues paseándose y marcando territorio. Llorente en ataque estático, parece una defensa personal, sí, ¿verdad, Armando? 1-2-2. 47-25, a buen seguro que Jesús Sala lo habrá intentado todo para frenar el vendaval, que está padeciendo en el Barres Nord el triple desde la esquina, balón al hierro. También vemos a todo el banquillo de Lleida de pie y esa acción
lanzada desde también desde medio campo del equipo visitante no puede variar ese marcador electrónico abultado de 47 a 25, tremendo, más 22 para el equipo de Joaquín Prado. Muy sólido en casa, ya lo habíamos dicho, de sus últimos tres partidos en el Barrios North, ganó dos y de momento el que perdió contra Andorra se lo hizo pasar muy mal, y en la media parte ahora sí que podemos repasar pues esos marcadores. Navarra-Melilla 32-30, insistimos, marcadores al descanso, que esos Cerrato-Palencia 34-38, uno de los resultados también llamativos o que nos aventuran una segunda parte apasionante en el Marta Domínguez. Lleida 47, Cocinas.com 25, Clínica Rincón 41, Peñas Huesca 35 y Leima Natura 49, Andorra 33. Tremenda esta situación que, insistimos, con estos marcadores, pues hablábamos de ese colapso en la zona alta. Habría cuatro empates a falta de estos partidos que se deben disputar el sábado y el domingo en esta decimoprimera jornada. Por tanto, las dos últimas jornadas de cara a la clasificación de la Copa serían de infarto. Como está siendo de infarto también la clasificación para la Copa en la Deco Plata, Armando. Quedan tres jornadas. Fuenlabrada en todas las apuestas. En la encuesta que publicábamos en fe.es esta semana os dan como favoritos. ¿Cómo está yendo la temporada? Bueno, pues la verdad que el inicio que estamos teniendo a nivel de resultados, pues bueno, a la vista está, líderes con solamente dos derrotas, pero bueno, como digo muchas veces, ¿no? Esto no acaba de empezar, todavía quedan para nosotros dos partidos, para los demás, para algunos de los demás tres, y bueno, pues estamos en una situación buena para poder optar a la Copa, y vamos a intentar sin obsesiones, porque no es un objetivo que tuviéramos al principio de temporada, pues apurar nuestras opciones y si podemos jugar la Copa, pues excelente, ¿no? Pese a tu discurso, lógicamente, pues de cautela, de paciencia, pero no sé, Armando, la verdad es que también después de algún sufrimiento el año pasado, de esa vinculación, esos dos años con Ávila, estás disfrutando un momento dulce, dulcísimo, 29 años en tu carrera, joven carrera como entrenador, líder de la Deco Plata, y tras 10 jornadas no se puede decir todos los días, ¿verdad? Hombre, es una situación para mí y para el club de privilegio. ¿Tras 4 o 5 años entrenando en Fuenlabrada? Sí, bueno, creo que esta es mi sexta temporada, tercera en la competición. Evidentemente el llevar ya 3 años en la Deco Plata pues te hace tener un bagaje de conocimiento sobre la liga que te ayuda a encarar los partidos. Ahora mismo pues el equipo está con buenas sensaciones porque hemos conseguido unir un grupo de gente joven con talento y con ganas de trabajar con tres jugadores de un nivel alto que conocen las competiciones FEP, como son Rubén, Raúl y Sergio, y ese engranaje pues está haciendo que en partidos igualados, como por ejemplo el del otro día contra Castellón, el anterior que empezamos muy mal contra Peiti en casa, que parecía que nos iban a ganar al descanso, bueno, nos ganaron al descanso de 14, que parecía que el partido se iba a romper, pues fuimos capaces de remontarlo a base sobre todo del aspecto defensivo, que creo que somos ahora mismo el segundo equipo que menos puntos recibe. La segunda mejor defensa. Sí, bueno, el tema de mejor o peor es un tema también de posesiones, ¿no? Y hay equipos que van a muchas posesiones, por ejemplo, yo creo que Castellón es uno de los equipos que más posesiones va, y eso tampoco quiere decir que sea una mala defensa, ¿no? Armando, en tu relativo corto recorrido, Luis Gil, Salva Maldonado, Chus Mateo, has tenido la suerte de poder medio arrancar tu carrera pues siendo ayudante de estos tres entrenadores, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Y sobre todo en situaciones para complicada. Mí y para ellos complicadas, porque fueron por el despido de Luis Gil, cogió el equipo Chus, cuatro partidos, me convertí en segundo entrenador, así de sopetón, y luego con la llegada de Salva, pues conocí tres entrenadores de alto nivel en una sola temporada, y bueno, para mí la verdad es que no fueron las mejores circunstancias, pero me ayudaron mucho, con los tres tengo una buena amistad, un buen recuerdo, y la verdad que si ahora mismo estoy en la situación que estoy, pues también es gracias a ellos, ¿no?
Pues esperemos que siga esta situación exitosa para Armando Gómez, para su Fuenlabrada en esta temporada de la Deca Plata, que nos está dando pues también mucho espectáculo, al igual que esta Deca Oro y que esta 11ª jornada. Ahora vamos a un resumen rápido de las noticias de la semana y atención, un vídeo, no os lo perdáis, de agradecimiento de diversos compañeros que han compartido vestuario a Jorge García, el ala pívot del Burgos, que lo operaron el miércoles. La increíble igualdad de la Adecco Oro sigue de manifiesto una semana más. De hecho, a 3 jornadas de la Copa, hasta 7 equipos tienen posibilidades matemáticas de clasificarse para la primera gran cita del año, la que dará el factor cancha al equipo campeón en los playoffs de ascenso. A día de hoy, los que tienen más números para estar en la cita copera son River Andorra Morabank y Quesos Cerrato Palencia, que marchan como líderes. Pero en esta Adecco Oro todo puede pasar y la lista de posibles llega hasta el Peñas Huesca. Un largo mes ha transcurrido desde que Jorge García se convirtiera en protagonista involuntario de estas imágenes. Un inoportuno movimiento sobre la cancha del plantío le provocaría una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda que le ha obligado a pasar por quirófano durante la presente semana. Un total de 7 meses será el tiempo en el que el interior cordobés tenga que trabajar alejado de las canchas, peleando por un nuevo sueño. Un sexto ascenso que le lleve a igualar a David Gil como el jugador con mayor número de promociones en la historia de la Adecco Oro. Los que fueran sus compañeros de éxitos a lo largo de 12 temporadas de ensueño han querido sorprender a un jugador que dejara huella en su carrera y en el que confían plenamente. Hola Jorge, bueno, como sabes, pasamos unos buenos años juntos y no quería pasar esta oportunidad, así que antes de tu operación, que nada, mucho ánimo. Este es un partido más que seguro que vas a ganar y que todo va a salir bien. Así que nada, un saludo muy fuerte desde aquí de Quedadas. Hasta luego. Muy buenas, Jorge. Darte muchos ánimos. Espero que tu recuperación sea lo más rápida posible, te podamos ver otra vez por las canchas. Y nada, desde aquí en Tenerife quiero mandarte muchos recuerdos. Coincidí contigo en Bilbao, fue un grandísimo año, conseguimos el ascenso. Y bueno, tengo un buen recuerdo de aquel año. Y bueno, solo quiero que tu recuperación sea lo antes posible. Un abrazo muy grande. Tu fuerza, tu mental y tu saber afrontar las dificultades, que ya no es la primera que afrontas en tu carrera, te ayudarán a superar este momento. Espero que vaya todo bien y mucho ánimo. Ya hemos hablado muchas veces los últimos 2 meses, espero que todo vaya bien y que tengas mucho ánimo. Y acuérdate siempre de Andy Lucas. Bueno, Jorge, una entrada en boxes y nada, pronto otra vez aquí, que tienes muchas que chuparte todavía, mucho que molestar en los autobuses cantando los chichos y muchas hostias que darnos. Venga, tío, mucho ánimo y de vuelta pronto, ¿eh? Un abrazo. ¡Ojito! Que te hablan desde el país de nunca jamás, tío, que te decir que... No te voy a dar ánimos porque ya sabes que de las lesiones, y te lo digo yo por experiencia, yo no sabía que te ibas a romper los puntos para venir aquí a nunca jamás, ¿eh? Que las lesiones se pasan rápido y que todavía lo que más poco te hacen es de aquí y que la pierna al final está igual que siempre. No te preocupes y vete a tomar unas cervezas al lado. Y si necesitas el mar, ya sabes, para recuperarte, que estamos todo el día en el agua, que parecemos peces. Cuídate, crack. Jorge, hacemos este vídeo para que pagues de una vez el dinero que debes de los tiros en el campo. Venga, siempre te estás escaqueando. El hermoso de España, tío. Y nada, tío, esperemos todo el equipo que te vaya muy bien la operación y que vuelvas pronto para disfrutar del juego. De otro día no te cagarás más, tío. Solo el tiempo dirá si Jorge García añade a su currículum un sexto ascenso que otea ya en el horizonte. El rey David Gil reta al que fuera su compañero en los ascensos de Lucentum y Fuenlabrada. Hola Jorge, ¿cómo estás? Espero que bien y con mucho ánimo porque te operan dentro de poco. Y nada, decirte que te mando mucha fuerza desde Málaga, mucho ánimo, que seguro que conociéndote que ya tienes muchísimas ganas de que te operen para estar recuperándote. Y bueno, decirte que ahora mismo tengo el récord de ascenso, que tú te quedas solo un pasito para igualarme y me encantaría que estuviésemos los dos ahí porque ya 12 ascensos entre los dos no nos va a pillar nadie. Que mucho ánimo y mucha fuerza desde Málaga. Un abrazo. Te
Pues espectacular, Pablo, el homenaje que le montaste a Jorge García, que creo que los sabe exactamente cómo ha ido la operación un poquito, ¿no? Sí, estuve viéndolo el miércoles, el mismo día que lo operaron. Se ha operado en Madrid, en la Clínica de la Luz, y la verdad a mí me sorprendió mucho que él estaba muy contento, muy animado. El primer día, el día de la lesión, cuando todo el mundo estaba mandándole mensajes de ánimo, su respuesta fue volveré, fue lo único que dijo, y ahora mismo quiere cumplirlo. Se ve con fuerzas de seguir, de jugar la próxima temporada, está muy animado y bueno, empezando ya ese proceso de recuperación, como nos contó él hace un par de semanas también en esa entrevista telefónica. Esa operación del ligamento de la rodilla izquierda, desde aquí ya hablamos con él hace un par de semanas, le seguimos deseando la mejor recuperación posible a Jorge García, el jugador del Burgos, cuando precisamente a Burgos nos vamos a ir de inmediato porque queda poquito para el final de ese partido de Liga Femenina de la 10ª jornada entre el Beroile Ciudad de Burgos y entre el Cádiz La Seu d'Urgell. Atención porque el marcador va apretado, tiempo muerto del equipo local de Pepe Vázquez. 37-43, lógicamente tiene que parar el partido el técnico gallego, menos 6, y también con la copa en juego para las burgalesas, que pese a estar en una situación más o menos óptima la clasificación, cuartas, metiéndose con 5 victorias, 4 derrotas en la franja de entrar a la copa, pero lo están sufriendo. Hombre, es un momento importante de partido porque todos entendemos que quizás Girona reaccione en este final de la primera vuelta y que Gran Canaria y Iberoil solo pueden optar a una sorpresa, ¿no? Que quizás uno de los dos se quede fuera de esta copa. Hoy es el día de Burgos. Burgos no debiera dejar escapar este partido si quiere volver a esa Copa de la Reina. Pues quedan 4 minutos para que finalice ese encuentro donde La Seu d'Urgell con Brown con 14 puntos y De Klein con 10 puntos, pues están llevando la voz cantante. Entran en la parte final esos 4 minutos con 6 puntos de ventaja, que no es poco, debido sobre todo a la igualdad que ha habido en el electrónico durante todo el encuentro, y cuando hay una dinámica pues tan igualada, pues quien saca ese margen, Armando, pues tiene mucho ganado, y de ahí el tiempo muerto de Pepe Vázquez, porque psicológicamente 6 puntos es un palito. Sí, bueno, sobre todo intentar que no se vayan de la barrera de los 10, que normalmente suele ser ahí el punto de inflexión de los equipos, ¿no? Pues vamos a ver después del tiempo muerto, ya regresan las jugadoras burgalesas a pista. Al plantío, soy Tiro, la griega. Sí, Berta Chumillas también daba la sensación de que salía Burgos con su. 9 rebotes para la griega. Habitual para estos últimos minutos. Correcto, el 5 de gala, lógicamente, pues para intentar remar. Vemos el menos 7. A falta de 4 minutitos, como decíamos, ataque estático. Soy Tiro a punto de perder el balón. Bueno, magnífica la defensa intensa de primeras líneas de pase de las catalanas. Me da la sensación de que Burgos está jugando de nuevo cuando veíamos ahí el triple de Georgina Bay saliendo a tirar posiciones exteriores, pero hemos visto muy buena circulación de balón de Burgos en esta jugada, precisamente jugando con dos bases. Está tanto Berta Chumillas como me da la sensación que Patricia Arguello está también en pista, y eso le va a dar una buena movilidad a Burgos. Y ahora la griega, que en ese bloqueo directo pues ha chocado con un auténtico muro. No sabemos si era con Brown, que jugadora foránea del Cádiz, se ha hecho mucho daño y se ha quedado doblada después de ese triple de la gironina que nos comentaba Pablo Romero, y que mete en partido de nuevo a Burgos, que recordemos en los finales igualados lo hizo muy bien la semana pasada con Quero, con esos 3 puntos de margen pudo salvar en la última posesión la posible prórroga que no llegó, y ganó de 3, sí, en ese partido en Antes Estrada, ¿no? Quizás Burgos en esa última jugada, yo no sé, Armando, como lo puedes ver tú, pero también hacer falta una última jugada con 3 abajo y o con 3 arriba en este caso, y teniendo tu rival el balón, quizás lo más acertado es jugártela con una falta. Bueno, ninguna, esto lo aprendí de Salva Maldonado, ¿no? Ninguna de las... Cierto, lo comentamos, perdón, en el programa, sí. Que Salva precisamente, creo, no sé qué nos lo dijo Juanjo Bernabé, no sé quién. Sí, es que, desde la que opinión de defenderlo, ¿no? Bueno, nada te garantiza ganar el partido, hagas una cosa o la otra, pero lo que sí, yo creo que depende mucho de las sensaciones que tengan los jugadores y lo que en ese momento el entrenador crea que el equipo le puede dar, ¿no? En un momento tú puedes pensar que estás bien defensivamente y la puedes defender, o que no puedes bueno, ir a la prórroga o demás cosas y hacer la falta, ¿no? Entonces, bueno, pues, un poquito sensaciones más que otra cosa. Ya lo hemos comentado en más de una ocasión, esos finales donde pues en la NBA, por ejemplo, descartan completamente pues hacer esa situación. 38-42 más 4 cuando estamos de nuevo en el plantío, a falta de 3 minutos, mucho en juego. En este partido, penetración, sacando el balón hacia afuera, a punto de rozando los pasos, mal tiro, buena defensa de Burgos, se va con el balón,
Y entonces, porque Burgos viene de fallar la jugada anterior. Vamos a ver, porque esta es realmente importante ahora mismo. Chumillas insiste el balón interior, entonces, bueno, y ahí podría haber habido un poquito de, sí, de algo. Sí, porque al final intentó ganar la posición, yo creo que agarrándola. Y bueno. Me da la sensación de que era Haparham la que ha sacado ventaja con ese pequeño agarrón. Esa veteranía también. Claro, son situaciones que hay que saber jugar, los minutos que hay que saber jugar. Pues ya presionando Berta Chumillas toda la pista, bajando el balón. Cádiz Laseo Durgey, el equipo de Andreu Bou, que ya lo dijimos al principio de Noches Adecco Carrusel, hoy con dos bajas importantes en el juego interior, pero peleando la victoria, compitiendo y arriba en el marcador. Falta personal de Burgos. Vemos por fortuna a la jugadora griega Sotiriu ya recuperada, la número 9 de Burgos, y dos tiros libres para ampliar ventajas para Cádiz Laseo Durgey, que gana de 4 y que, insistimos, Burgos con una victoria le podría valer para la Copa en función de la veraz que mantiene con Unigirona y a ver lo que hiciera Unigirona. Sigue la defensa de este ataque estático, largo. El balón desde 4 metros el tiro, no entra. Rebote, rebote de Calvelo. Ya en la transición de Chumillas, se frena la línea de 3, busca dentro. La base zurda del Burgos, el triple, sin fortuna, importante a estas alturas. Sí, yo creo que se está obsesionando un poco Burgos con el tiro exterior, más viendo que no está teniendo buenos resultados. Quizás habría que aprovechar un poco más situaciones interiores ahora mismo. Pues de momento sí que aprietan en ese trap ahí fuera para intentar provocar la pérdida de balón. Hubo un triple totalmente liberado, buena muy lectura bien, de Cádiz Laseo. Y ojito, a punto de perderla, la griega Sotiriu no se atreve en el triple, tampoco Berta, juega para el tiro desde la esquina, era de 5 metros, atención, rebote ofensivo, buenísimo, muchas ayudas dentro. Debiera de ir arriba y sacar la falta, esto es, ha estado cerca de ese 2-1, creo que era Bay también otra vez. Sí, Georgina Bay, que es el principal referente ahora mismo. Yo creo que ahora mismo, entre las penetraciones de Berta Chumillas y, bueno, abriendo un poco la defensa con Georgina, o bien jugando posiciones interiores al poste bajo para poder sacar faltas, ese tiene que ser el principal recurso que deba buscar Burgos. Georgina Bay, que tendrá 2 tiros libres, lleva 11 puntos, 6 rebotes, 17 de valoración. Partidazo de la gironina, formada en la cantera del Jake y el siglo XXI. Falla el primero, sigue el menos 4, angustioso, agobiante para los intereses de Burgos en el plantío, jugando en casa sin capacidad para reducir el marcador. Anota el segundo, menos 3. Ahora sí, presión quizá con algo más de actividad toda la cancha. Sí, los dos equipos yo creo que están subiendo líneas y cada vez están más agresivos. Nos quedamos en el plantío porque queda un minutito. Vamos a ver Burgos, partido clave para confirmar sus intereses, para conseguir confirmar su asistencia en la Copa. Ha habido pasos, pero están interpretando muy bien el 2 contra 1 en el pick and roll. Están cambiando el balón de lado muy rápido y bueno, ese tiro ha sido fallado, pero bueno, han conseguido una ventaja clara. Recordemos también Benvibre, UPV y Manfilter también con opciones, coperas, remotas, pero opciones. Por tanto, también es a buen seguro que estarán atentas a lo que haga hoy Burgos. Sí, magnífica puerta ahí atrás. Sí, sí. Y esa puerta atrás es menos uno. Soy Turiu, ya la griega toda la pista, a punto de perder la Cadí. Parece ser que la tocó en última instancia. Pequeñito parcial ahí de 3-0 para Burgos, pero qué importante, ¿no?, en este momento. Pues final de infarto de nuevo en el plantío. El Burgos ya nos tiene acostumbrados. Pero él en Noches Adecco Carrusel. Vemos tiempo muerto ahora, creo que ha sido de Andreu Bou, de Cádiz. Pero Burgos nos está acostumbrando a esto, tanto en casa como fuera, a finales de auténtico infarto. Tremendo, desde luego, los finales que estamos viendo con este Burgos. Insistimos, superó a Conquero y superó a Rivas. En el caso de Conquero, en la desestrada, un final igualadísimo. En el caso de Rivas, con algo más de holgura, en una de las sorpresas de la jornada, hace 2 jornadas. Y por ello, pues está en situación óptima, en la cuarta posición, detrás del Gran Canaria, pues para meterse en la Copa, que se disputará el 22 y 23 de febrero en Torrejón de Ardoz. Para ello debe ganar hoy aquí, en el plantío, en ese menos de un minuto que queda, y en ese final que habrá que jugar con oficio y a buen seguro, que ahora pizarras en mano, los dos técnicos al mando, pues dando instrucciones de tranquilidad, de decisiones claras. Sí, sobre todo de que atrás, pues yo creo que es donde se deciden al final los partidos, ¿no? Pues enseguida regresaremos, después de este tiempo muerto, al plantío. Recordemos, 41-42, tenía un margen de 6 a falta de
2-3 minutos el conjunto catalán. El margen se ha reducido, como nos decía, después del 38-42, ese mini parcial de 0-3, como nos decía Pablo Romero. Y ahora, pues, tiempo muerto clave para ver cómo afrontan burgalesas y catalanas este último minuto, menos de un minuto, para cerrarse este apasionante encuentro en Burgos, Liga Femenina. Y atentos, insistimos, porque no es descartable una prórroga, y veíamos en ese plano del marcador a dos jugadoras ya de Girona, de Cabí, con dos faltas, y veíamos a jugadoras ya de Burgos con cuatro faltas también. Burgos, tanto, se ha puesto en zona en esta situación. Pues le ha salido bien, ahí peleó el rebote ofensivo, Kadir, peleó el rebote, no era un mal tiro, desde arriba, 4 metros, no entró, rebote buenísimo, Chumillas, que está congelando muy bien el balón, con criterio como mínimo, jugando un ataque largo, armando un ataque estático. Sí, bueno, buscando, intentarán buscar ahí la mejor opción. Vilaró, que juega con Chumillas. Buscando poste bajo, ¿no? Sí. Palas abiertas. Muchas ayudas, forzadísima la penetración de la base, pero eso sí, coge su rebote, el enésimo de la base local, lleva 8 rebotes con este 9. No está mal para una base. No está mal para Berta Chumillas, 9 rebotes, aparte que este rebote podría ser medio partido si este triple entra. No entró el triple clave de Georgina Bay, atención porque ahora lo tiene todo a favor Cádiz. En ese triple estaba el partido. Sí, creo que es un partido que Burgos va a perder más por sus propios errores que por acierto Cádiz. Cádiz ha hecho su trabajo hasta hace 2 minutos, pero Burgos ha tenido en 3 ocasiones el partido en su mano. Se han obsesionado con el tiro exterior, han buscado quizás no la opción más sencilla, como nos comentaba Armando hace un momento, y eso les puede condenar en este final. Ha habido, sin duda, un poquito de ansiedad en esas situaciones finales. Nuevo tiempo muerto, suponemos que de Pepe Vázquez, para dar instrucciones e intentar el milagro. Si anota los 2 tiros libres, Cádiz se pondrá a 3 a falta de segundos y lo tendrá muy complicado, sin duda alguna, el equipo local. Quedan 3 segundos para el final del partido, por tanto, pues prácticamente está sentenciada esa victoria para Cádiz, que se mete o mantiene sus opciones aún de estar en la Copa. Insistimos, faltan 2 jornadas, contando la de hoy, hoy penúltima jornada de la primera fase en Liga Femenina, y el balón en juego con 2 tiros libres para el equipo catalán, que lo tiene todo a su favor. Sí, lo tiene todo muy cerca, pero bueno, son 2 tiros libres que hay que meterlos y son 3,8 segundos que dan mucho de sí. Vamos a esperar a ver cómo se desenvuelven esos 2 tiros libres y cómo acaba este partido. Pues recordamos, Perfumerías Avenida ya clasificado, Rivas anfitrión también clasificado para esa Copa de la Reina que se disputará en febrero, y varios equipos con opciones como el Gran Canaria, que tiene 7 victorias, que está haciendo un temporadón y que podría regresar pues a disputar pues una cita tan espectacular como la Copa con esta gran temporada que está haciendo el conjunto Gran Canario. Y ahí está el Burgos cuarto, que posiblemente podría perder su plaza en esta jornada. Vamos a ver esa situación. No, tiros libres. No, eran estaba tiros Burgos libres. Burgos. Saque de banda. Habría que buscar una falta rápido. De momento reciben, no tiran, prefieren irse a la esquina y se han ido 3 jugadoras con todo. Yo creo que han hecho la falta más clara que incluso hacen a veces los hombres, ¿no? No, han ido 2 a por ella y se ve claramente que, bueno, evidentemente que es falta. Ideas claras, inteligencia en esa acción. El tema es ver de esos 3,8 segundos en qué ha quedado el marcador, ¿no? De ya momento, no importa tanto el tiro libre. Cádiz falla el tiro libre, creemos que quedan 4 segundos. Quedaban 3,8 antes de la falta, o sea, tema de tiempo. Falla, si han tirado tira a fallar, yo creo, ¿no? Pues soy Tiru, que tira desde su casa y final con buena acción técnica. Muy inteligente, para mí muy inteligente. Sí, por eso insistimos, victoria de Cádiz, 41-42, insistimos en qué bien han jugado las chicas de Andreu Bou, con qué veteranía y oficio ese final. Tácticamente. Sí, tácticamente perfecto, ¿no? Con lo que quedaba, tirar ese tiro a fallar sin dar opción. No se ven algunos partidos de verdad, de Eva o de Plata, no, con las cosas tan claras. No, la verdad es que en los tiempos muertos se ve que las jugadoras tenían muy claro lo que tenían que hacer y ese tiro libre, como digo, quitando toda opción a Burgos de poder ganar el partido. Pues lo dejamos con ese 4-1-4-2 por parte de esa victoria de Cádiz en Liga Femenina. Estamos en Navarra, 6-4-6-7, final de este partido también, igualado, apasionante, que se está jugando en Anaitasuna. Ataque de Melilla, gana de 3, le dio la vuelta al partido, triple agua. Acabamos de ver un triple de Cristian Díaz para Navarra. Jareño, que veíamos que pedía un poquito de palma incluso con el ataque anterior, ¿no? Ahí también Melilla se la ha jugado mucho con ese lanzamiento, yo creo una
mala posición de Sergi Pino, no ha pensado mucho ese tiro. Y vamos a ver cuánto queda de partido y cómo se encuentra ahora mismo el equipo. Pues de momento ese más 3 nos deja también un final, como estamos viendo en las últimas ediciones de Noches Adeco Carrusel los viernes, que pues hemos disfrutado de finales igualadísimos, de infarto, y esto va por el mismo camino. Con ese ataque, creemos que es Joan Riera, circulando. Ese pick and roll, Brothers, ¿podría ser? Sí, Darren Brothers. Intenta la penetración, no se atreve, aguantando. Se ha colgado a Sergi Pino. Se queda en la esquina cerrado. Y Jonathan Darley. Levantaba a Darley, pues buena acción, buena decisión al final. Sí, intentó, hubo un mismatch, atacó contra el pivot, balón doblado y bueno, pues luego volvieron a interpretar muy bien, metiendo balón interior y sacando esa falta importante. Pues ahí está ese 6-4-6-7 en el electrónico. Jonathan Darley, que tendrá 2 tiros libres. Poquito para el final. Jonathan para Darley, hierro. Que es un jugador que nos tiene acostumbrado a hacer uno de dos cada vez que va a la línea de tiro libre. Sí, puede dejarnos muy bien si anota este tiro libre, pero el año pasado la recta final de la liga fue un habitual. Pues ahora lo clavaste, con eso sí, llorando, acabó entrando ese segundo tiro libre, que da un más 4 para el conjunto meliense, como le ha dado la vuelta al marcador. Problemas para Navarra, y Melilla, claro, es que también necesita reaccionar sí o sí. Hombre, es un día tiene muy jugadores expertos también para jugar al final igualado. Es un día muy importante para Melilla, porque lo que hablábamos antes, si hoy pierdes te metes en esa dinámica de revivir un poco los fantasmas del año pasado, pero si hoy ganas es tu primera victoria del año, rompes con esa racha negativa a domicilio y espantas un poco esos fantasmas del descenso en la Naitasuna del año pasado. Penetración de Durche forzadísima, rebote de Melilla, ya en ataque estático, insistimos, jugadores expertos para jugar este tipo de finales. Circulación exterior, Devin Wright, que intentaban que llegara el balón a él, al final el triple, muy y acaba en canasta. Solo en la esquina de Iñaki Narros, el jugador precisamente que hoy volvía a casa. Pues vendetta de Narros, del jugador navarro, que ante su ex acaba de pues dar un paso importante de cara a la victoria, 6-4-7-1. Vamos a contar un secreto, que hay un derbi familiar en este partido, y es que el padre de Iñaki Narros es uno de los directivos fuertes de este Planasa Navarra. Pues... que hoy padre contra hijo desde no el tendrán, no tendrán una cena agradable esta noche, ¿verdad? Cena de viernes noche. No sé, seguro. ¿Cómo que llegarán al día de Navidad, ¿no? Tendrán cuentas pendientes, 2 tiros libres para Sevi Irumbi. Lanza el primero, el pivot zurdo, la nota. Nos vamos a ir a La Coruña, porque han arrancado ya hace varios minutos los terceros cuartos. En esos otros 4 partidos que se están disputando, que arrancaron a las 9 de la noche en esta noche Adeco Oro Carrusel, en el que la copa está en juego, y Leyma Natura, que protagonizaba pues el resultado más escandaloso de la media parte, ese más 16 ante Andorra, se llevó el tapón en Cabanas. Que no ha valido, ¿no? Que sí, no se había... pero parece ahí que en esa imagen que hemos visto parece que Peñarroya ha optado por ponerse en zona 2-3 poquito para parar, yo creo que el ritmo de Coruña, y para intentar cosas nuevas. Y bueno, pues el rebote ahí en la zona pues es una de las debilidades, y Coruña ha sacado partido con estos 2 tiros libres. Pues Mario Cabanas, que está en 5 puntos, 2 tiros libres para el pívot de Leyma Natura. Me llamaste Jordi Trias muy enfadado ahora, hablando con el árbitro. Jordi Trias, que a mí me llamó mucho la atención la entrevista que hicimos tras su tercer MVP, que el equipo acababa de perder en Oviedo, y no había manera de hablar del MVP. Él solo estaba centrado en que el equipo había perdido, en que no quería que se produjesen más derrotas en finales igualados, y que está muy comprometido, nos cuentan desde Andorra, con el proyecto. Discurso habitual de compromiso, como debe ser también de los jugadores, donde no les gusta pues resaltar. En cualquier caso, un Jordi Trias que pues más o menos se deseaba, ¿no?, esa, por unas partes y por otras, solventar esa situación un poquito atascada en la peña, y en cualquier caso está disfrutando pues del baloncesto en la pista. 6-4-5-2, defensa en zona de Leyma Natura, el equipo de Tito Díaz. Penetración de Reiner, le dobla el balón a Trias, y magnífica lectura del base austríaco de River Andorra, que cumple su segunda temporada. Sí, que no hay que olvidar que también es base internacional con su selección, o sea, no estamos hablando de cualquier jugador. Uno de los mejores bases de la Adeco Oro, cuando vemos que también está en zona el equipo de Joan Peñarroya. Batalla táctica en La Coruña.
triples lejanísimos, sin fortuna. Un Herrera al que el año pasado le hizo quizás mucha sombra a Dani Pérez, ¿no? El gran momento de Dani Pérez, al que los dos conocéis muy bien, Armando quizás un poco más este año, le está viendo entrenar mucho, pero claro, este año ha tenido que asumir el mando, asumir protagonismo y está respondiendo muy bien. El gancho de Trias no entró con la izquierda, pero lo saca fuera para Marc Blanc, el artillero tampoco entra, hubo rebote posterior de Jordi Trias, que lleva unos cuantos, como 12, y se está yendo pues a los 26 de valoración en otra nueva candidatura a MVP de la jornada. Leima Natura jugando un poco con la segunda unidad, ¿no? Jesús Castro ahora mismo en el banquillo, me da la sensación de que Robert Amoque tampoco está en pista. A Óscar Herrero como base dirigiendo la situación, no puedo notar este semigancho. Está Jason Kane ahora mismo como el referente interior, el nuevo Oscar Herrero, que está teniendo muchos minutos hoy. Y bueno, aguantando ahí un poco el tirón con... Vemos a River Andorra con prácticamente su 5 titular y Coruña aguantando el tirón con esa segunda. Rotaciones, normal, 10 abajo, tercer cuarto, momento caliente y Peñarroya no está para experimentos, ¿no? No, es el momento clave, ¿no? Ahora si consiguen reducir esa diferencia de 10 puntos antes del último cuarto, pues yo creo que llegarán con opciones de poder ganar el partido. Y estamos en Navarra, 6-6-7-8 en ese final. Atención Melilla, que ha tirado de galones de veteranía, o ha hecho un gran último cuarto. Dulce, balón interior, intentando remar con muy poco tiempo ya el conjunto de Ángel Jareño. 6-6-7-8, ahora 10 de ventaja, presiona de toda la cancha, como no, de un Navarra que intenta a la desesperada remontar. Y muy poquito para el final. Fíjate, para que nos hagamos un poco una idea de cuál era la situación de Melilla en este momento, que podríamos estar hablando de sorpresa porque Melilla gana en Navarra cuando es una situación completamente normal con la plantilla que Melilla tiene. 16 puntos para Devin Wright, 19 de valoración. Vamos a ver esta posesión, partido ya finiquitado por unos y otros. Iba Devin Wright al bloqueo directo cuando se nos congeló la imagen. Insistimos en Aitasuna, pues está todo visto para sentencia. Por tanto, nos marcharemos a otros partidos. Recordemos esa victoria del Melilla, que tras 3 derrotas consecutivas consigue ganar en cancha ajena y levanta la cabeza ante el conjunto local. Vamos a en estos instantes a Palencia, a Marta Domínguez. Aquí sí que hay mucha tela que cortar, Armando. 5-8, 5-7, cuarto periodo ya, falta menos de 8 minutos y la Copa en juego más que nunca. Sí, bueno, ahora mismo con lo que queda y tal y como va el marcador, es un partido nuevo y bueno, el equipo que sea capaz de mantener la cabeza más fría y controlar sobre todo ahora estas situaciones ahí de rebote, de segundas opciones, pues yo creo que se podrá llevar el gato al agua. Pues mucha lucha en el rebote, Garrido en el ataque estático, defensa individual por parte de Breogán. Lanza el triple el base de Palencia, y también tirando de experiencia. Otro que sale un poco de esto, ¿eh? El ex Canarias. Tercera vaya temporada triple en Palencia también, años en Canarias. Yo creo que es uno de los bases que siempre me gustaría tener en mi equipo, en la de Coro. Pues ahora el lanzamiento fue malísimo del Lugo, que si le entran las prisas, pues hará un mal negocio sin duda. De 4 abajo, cuando ahora creo que era Barbour. Charles Abogo, que ha aprovechado, creo que su par había salido disparado por se el había quedado fondo, en el suelo. Entonces ha aprovechado ese contraataque muy rápido para que no le diese tiempo a Breogán a hacer un cambio en defensa y anotar esa canasta. Y lógicamente obliga a Lizardo Gómez a parar el partido, ese tiempo muerto, con 6 abajo, 6-3-5-7, porque Urkotegui y compañía y los suyos y Kike Garrido acaban de poner la directa, se ponen a más 6. A buen seguro que la Marta Domínguez está rugiendo con esta posible victoria, que sería un paso de gigante de cara a la final de Copa para Quesos Cerrato Palencia, temporadón del segundo clasificado colíder con Andorra. 8 victorias y temporada inmaculada de Nacho Lezcano. Sí, bueno, un técnico que también le tocaba, ¿no?, esta temporada. Palencia, desde que llegó a la de Coro, ha ido dando pasitos. Primero fue ese doblete en plata, el ascenso, esa permanencia, ese play-out, ese play-off la temporada pasada con semifinales. Y este año ellos están muy ilusionados con esa Copa Príncipe. No era un objetivo prioritario, un objetivo inicial, pero les hace especialmente ilusión llegar a esta jornada y verse con posibilidades. Pues también tiene posibilidades y muchas de la victoria el Leima Natura Coruña, que en su casa sigue ganando al líder. Más 10, 6-4, 5-4.
jugando un auténtico partidazo el conjunto de Tito Díaz, que sacará de fondo. Vemos por parte de la Andorra pues Asier, David Navarro, Jordi Trías, que está haciendo un auténtico temporadón, ese pick and roll de Óscar Herrero, maestro en esas lecturas, el triple, buenísimo. Pues creo que ha sido Javi Lucas de nuevo, no sé, sí, me ha dado la sensación. Andorra está sufriendo ahí con el 4 abierto, están tardando mucho en recuperar y bueno, pues ya no es la primera canasta que vemos de ese tipo. Y Lucas, que con este triple se va a los 15 puntos, ahora es David Navarro con el balón, atención a la penetración de este jugador. Juega para afuera, no puede meter balón interior. Ahora sí, se va con todo. Y canasta por tabla, 2-1 de David Navarro. Lo decíamos, insistíamos, lo relatábamos toda la noche. Buenísimas piernas del ex Girona. Es un canastón. Valladolid. Es un canastón porque Coruña había defendido también, bien. Sí. Sí, había defendido bien, habían conseguido con ese mismatch crear dudas y que no metiera el balón interior. Y al final ha sacado esa canasta más el tiro libre. Pues 6-7, 5-6, más 11 para Leyma Natura, de 10 después del tiro libre, más 10, pierde el líder Andorra, y Andorra que tendrá que luchar a buen seguro el clasificarse para la Copa si pierde. Andorra creo que está trabajando defensas alternativas, si meten yo creo que se están poniendo en zona 2-3, y la verdad que Coruña está interpretando muy bien las defensas y encontrando los mejores tiros cada vez. Esa bombita creíamos que era de Castro. Ver a Jesús Castro fallar esas penetraciones. Esa bombita de Jesús Castro que no llegó a buen puerto. El mejor jugador de este Leyma Natura Coruña, que gana de 10, y uno de los mejores jugadores de la competición esta temporada, el escolta Jesús Castro, ex Burgos, y que está brillando bajo las órdenes de Tito Díaz en un auténtico temporadón del escolta, que si no es de los mejores jugadores exteriores de la categoría, con Mar Blanc. Sí, ahora mismo es el mejor, por números es el mejor. Es el segundo mejor anotador con 16 puntos y el tercero en robos, Jesús Castro. Estamos en Coruña viviendo la noche mágica de Adecco Oro aquí en FEPTV y marca.com. más 10, perdiendo el líder, doblando la rodilla, River Andorra Moraván, pasándolo muy mal en uno de los fortines de la Adecco Oro, donde solo ha perdido una vez el equipo de Tito Díaz. Atención, Jordi Trías cerrando el fondo, no empuja lo suficiente. Buen tapón de Gerber Martí. Intentaba colgarse. Robert Amoque, creo que ha sido. Intentaba colgarse con todo. Uh-huh. Ahora intensidad y contacto sí, al límite. En estos minutos de partido, los jugadores saben perfectamente que tienen que subir. La penetración, sacando hacia fuera, pierde el balón. Fantástica Jesús Castro, acción defensiva. Y pasos, sí, gracias, paso, sí. En esa acción. Pide apoyo. Y nos vamos a ir a Carranque. Hace tiempo que no estamos en el partido que enfrenta al Clínica Rincón y al Peñas Huesca. Insistimos, el partido de entre las plantillas más jóvenes. Presión toda la cancha del equipo de King Costa. 62-56, más 6 para Alberto Díaz y compañía. Ya con el balón, Todorovic, que intenta remontar línea de fondo. Otro que le va sobrado de muelle, se lleva en este caso el tapón y hábilmente finta línea de fondo. El mismo vuelve a capturar el rebote. Vamos a ver si le pone un poco de pausa al ataque estático el jugador serbio. Muy insiste bien en anotar. No anota en primera instancia. Tampoco el palmeo, creemos que era de Sabonis. Tampoco la acción posterior de Girane. Salvo anotar, Sí, es una de las virtudes. Han inflado sus estadísticas, ¿no? Es una de las virtudes que tienen ellos, ¿no? El rebote ofensivo y ese físico que marca diferencias. Pero si quieren llevarse el partido, evidentemente ese tipo de errores, 4 o 5 opciones, no pueden fallar. Y una buena noticia, ver a Marius Grigonis de vuelta sobre la pista, al que habíamos visto lesionado en el primer periodo, pero bueno, está ya de nuevo ayudando a sus compañeros, uno de los mejores jugadores de este Peñas Huesca. El jugador, el escolta lituano, que se lesionó al principio del partido. Buena noticia, Alberto Díaz bajando el balón. Más de 10 puntos lo ven indicado en la pantalla. Pozas, Solvade y Todorovic. Partidazo de los tres y atención de Richie Guillén, que está en 15 puntos, tirando también de galones, cuando la penetración creemos que es de Luis Conde. Buenísima, el internacional en categorías inferiores, medalla de bronce con la sub-20 este verano, si eso no es. Me equivoco, Pablo. Y además, mira, un detalle que había pasado por alto en la previa, Luis Costa y Luis Conde, estoy dando cuenta ahora, compañeros, los dos compañeros de selección este verano.
Los medallistas de bronce sobre el parque. En la penetración Grigonis, la tiene que sacar al final Romero, no se atreve, Grigonis de 4 metros, no puede anotar, rebote con alguna dificultad. Y falta de Pierre Oriola sobre Enguirán, ¿eh? Pierre Oriola, que da la sensación, me da la sensación de que le ve un poco desquiciado, ¿no? En estos momentos. No le están saliendo las cosas y... Se le ha visto un poco desquiciado en esta última acción. 6 puntos para Pierre Oriola cuando estamos de nuevo en el Marta Domínguez. A falta de menos de 4 minutos, más 3 para Palencia. Breogán, que no le pierde la cara al partido. El tiro es de Urkotegui de 5 metros. Balón al hierro. Rebote largo. Rebote de... me ha dado la sensación de que era el jugador que jugó menor que Vázquez en la temporada. Ah, no, Roger Fornas. Roger Fornas, así. Era Roger Fornas, sí. El catalán. Estaba pensando en Moncasi, pero no, no está en pista Moncasi. Mantendrá la posesión el equipo de Nacho Lezcano. Muchos minutos para Xavi Forcada. Jugando de uno. Xavi Forcada. Esa posición a la que se reconvirtió el año pasado. Nacho Lezcano apostó muy fuerte porque un 2 como sabe Forcada pudiese convertirse en un 1 y respondiendo muy bien. Otegui a punto de perderla, pero no la pierde, saca un lanzamiento bueno de 3 metros, eso sí, forzado, no puede anotar. Oportunidad bueno, de Breogán. Buena defensa ahí de Breogán, siendo duro, siendo contundentes ahí en la zona. Y ahora creemos que es falta, sí, de falta de Xavi Forcada sobre López. Sobre Ale López. Y serán 3-17. No hay bonus como pueden observar las imágenes de momento. Falta... A la siguiente sí. Falta de 3-17 y 2 para Breogán, ¿eh? Queda mucho y a la siguiente falta personal se irá a la línea del tiro libre, el Breogán. Si recibe falta, buena noticia para los intereses de Lizardo Gómez. Atención, el balón interior, buenísimo para Diouf, creo que era. Espectacular cómo gana. A ese solo hay que colgarse la arriba, ¿verdad, Armando? Sí, es un jugador que continúa muy rápido, que tiene muy buen físico, que juega por encima del aro y si tiene gente que le pasa bien el balón, como en este caso, pues mete ese tipo de canasta. La asistencia creemos que era de Dani Rodríguez. No, me da la sensación de que era Ale López. Ale López, Dani Rodríguez está en banquillo ahora mismo. Ale López, correcto. Y ahora ya 6-8-6-7 más 1. El partido apretado, atención, que... Qué buen robo. Buen robo de Breogán. López de nuevo. Vamos a ver en esa transición, el lanzamiento, el triple... No entra, rebote de Schaffenaar. Y Schaffenaar no falla. Schaffenaar ahí, el holandés. Vemos ahí un poco la cara de desesperación de Xavi Forcada, porque es muy difícil en ese cambio de defensa frenar a un jugador como Schaffenaar. Pues Breogán de nuevo poniéndose uno arriba, 6-8-6-9, a falta de muy poquito para el final de ese partidazo en el Marta Domínguez. Y vamos a ver de qué es capaz Palencia cuando tiene, pues, jugándose media clasificación como mínimo para la Copa, media o tres cuartos. Yo creo que tres cuartos. Si ahora mismo, además es que además si Palencia consigue ganar y River Andorra no gana en La Coruña, Palencia tiene ahora mismo muchas posibilidades de ser el organizador de la Copa Príncipe. Después de lo que se vivió el año pasado en el plantío, que fue una auténtica fiesta, un pabellón como Palencia, con la grada tan cerca de la pista, con 3.000 espectadores llenando las gradas, yo creo que puede ser una final preciosa. Y ya ni te cuento si consigue llegar Fort Burgos. Y será un derbi castellano, ¿no? En esa final de Copa Príncipe. Eso sería tremendo. Una otra de las reedición múltiples, de la Copa Castilla y León. La final de la Copa Castilla y León. Otra de las múltiples posibilidades que tiene esa final de Copa Príncipe. Pues 2:44 para el final. Órdenes, prioridades, Armando, para bueno, ambos. Yo creo que los dos equipos... Ya decías que empezaba otro partido. La verdad, cuando hemos vuelto a conectar, a falta de 5 o 6 minutos. El tema del rebote va a ser... fundamental y sobre todo la opción que tiene ahí de Breogán de una falta para poder apretar ahora líneas de pase y entiendo que Palencia intentará jugar alguna opción interior para ir a la línea, ¿no? Y ese duelo entre Diouf y Rejón cuando el lanzamiento es buenísimo de Roger Fornas. 10 puntos con esta canasta, 12 puntos para el jugador barcelonés. Cuando la estrella del partido está siendo Forcada, sin duda alguna, con 17 puntos y 23 de valoración, como veían en sus imágenes hace unos instantes. Atención a esta defensa individual, ahora Fornas sí que no puede ante la penetración. Dani Rodríguez acertado. De Dani Rodríguez. Va la cosa de catalanes hoy para el Palencia, ¿verdad? Roger Fornas, los jugadores interiores también respondiendo y... Estos catalanes ya se sabe, ¿eh? Sí, sí. Pablo. Por cierto, aprovecha que tenemos aquí a Armando y que nos diga dónde va a ser la final de Copa Plata para ir organizando el viaje. Pues todavía Fernando Martín, ¿no? Vamos a esperar
tres jornadas y a partir de ahí, pues ya si es en Fernando Martín, bienvenido sea. Bienvenido también Nick Barbour a este final apretadísimo con este triplazo 7-3-7-1. Atención, porque queda uno y medio, un poquito más para el final. Nuevo final de infarto en el Marta Domínguez. Dani sí, Rodríguez con el balón. Sí que me sorprende que no esté ahora mismo Tyrus McGee en pista. Pero mira, qué buena acción de nuevo. Dos seguidas de Rodríguez. Pero vaya tablas, 17 puntos para el base de Berlín. Me sorprende que no esté Tyrus McGee en pista porque ya hemos visto lo que sabe hacer Nick Barbour para Palencia. Pero quizás este año Nick Barbour tiene una ventaja sobre Tyrus McGee, que es un año más de experiencia, ¿no? Tyrus McGee aprendió ya el año pasado en Orense de qué va esto. Magui sí que hemos visto que es un jugador muy resolutivo en los minutos finales, pero que también ha habido partidos como el de Logroño en el que quizás se obsesiona un poco con el tiro exterior y sus fallos pueden llegar a condicionar la victoria. Vamos a ver quién se lleva la victoria en el Marta Domínguez. Armando, Pablo, 1-15 para el final, empate a 73, máxima emoción, con la Copa en juego para ambos equipos, que sin duda alguna han... pues están jugando al máximo de su rendimiento. Vaya tapón de Roland Sartena en esa penetración, en la traición, un poquito loco en esa acción. López se frena con buen criterio. Daniel Rodríguez, que está ejerciendo de veterano, poniendo un poquito de orden, defendido ahora por Barbour. Pivots arriba, juega con Diouf el primer bloqueo. Atención que el mismatch con Rejón ahí con problemas, apunta el triple y se lo juega. Vaya triple que no puede anotar, bueno, y ahí bueno, aprovecha para barrer un enorme Shafetar que se lleva la falta personal. Que se ha llevado la falta. Han pitado falta, sí. Pues falta de dos tiros libres, Roland Shafetar, que ha barrido muchísimo ahí, ha sacado más que petróleo. Sí, En estos minutos ahora es normal que no haya ninguna concesión y que cada canasta pues sea una guerra, ¿no? Una batalla y bueno, pues mejor mandarlo a la línea que te mete una bandeja. Pues los tiros libres que pueden decidir cómo celebra el público del Marta Domínguez el fallo del holandés, que tendrá una segunda oportunidad. 37 segundos. Anota el segundo. 71% de acierto en liga el pívot holandés y tiempo muerto en el Marta Domínguez. Más 1, 7-3, 7-4 para el Breogán. Vaya partidazo. Si queríamos emoción en este final de Copa, y es la antepenúltima jornada, aún queda mucha tela que cortar las dos siguientes por lo queda que aparenta, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo acaba Andorra, cómo acaba Palencia, esos duros directos, cómo acaba Burgos en el Palau el domingo, que es un partido que afronta también con muchas bajas. Y vamos a ver la próxima jornada y sobre todo una última en la que en Teledeporte vamos a vivir ese River-Andorra for Burgos del 29 de diciembre y que en el que a las 5 de la tarde sabremos quiénes son los finalistas de la Copa Príncipe. Tendremos que esperar, por lo que pinta, pues a esa última jornada, ese 29 de diciembre, cuando lo está pasando muy mal Palencia en casa, pierde de una falta de 37 segundos y peor lo está pasando Andorra, que pierde de 7 en La Coruña. Problemas para los dos colíderes de la competición, que tenían una victoria de ventaja respecto a sus inmediatos perseguidores y que están sufriendo para sumar en esta antepenúltima jornada y dar un paso decisivo para meterse la Copa. Enseguida regresaremos al Marta Domínguez. Vamos a ver qué instrucciones Nacho Lezcano, ya lo ven en la pantalla abajo, en sus imágenes, las instrucciones del técnico que está dando las últimas indicaciones. 7-3, 7-4, más 1. Vamos a ver la pizarra de Lezcano, que puede haber soñado, defensa clave para Breogán. Sí, es una defensa muy importante para ellos y bueno, parece que siguen individual, no ha habido ningún cambio de defensa. Garrido en pista, mandando jugada, pivots arriba, Rejón, cambiando de lado, Rejón muy lejos de su zona de influencia. Atención, el triple, creíamos que era de Fornás, efectivamente no entra, rebote clave, vaya despiste. Ahora sí que habría que ir a hacer falta, ¿no? Vaya despiste, escoge, no hace falta, ese triple bien taponado, esa canasta que no entra, van con todo al rebote, 5 jugadores y balón para quién, para quién, para Breogán. Ahora sí que Palencia está obligado a hacer, bueno, Palencia está en bonus, o sea, Palencia con una falta ahora mismo, al menos, manda a Breogán, pues llevaría a Breogán al tiro libre. Suertes en estas situaciones que podrá enviar ya al tiro libre. Imaginaros que no tuviera el bonus y que tuviera esos 10 segundos. Si fuese al revés, la situación sería diferente completamente. Pues máxima emoción en el Marta Domínguez, también Andorra, que intenta forzar el final apretado, pierde de 6 nada más.
la cancha del Leima. Ahora mismo puede haber alguien frotándose las manos en su casa, que es Andreu Casadevall. Puede ser el gran beneficiado de esta. Esperemos que nos esté siguiendo de desde aquí, en caso de que nos siga y en caso de que no lo haga, también le saludamos. Deseamos la mayor de las suertes a la de Burgos. Nos sigue menos. Efectivamente, nos tiene que seguir todos. Armando Gómez, a partir del viernes que viene, bueno, tú ya nos seguías, ya lo sabemos, sí. En Noches Adeco. Queremos que nadie se pierda esta fiesta de la Adeco Oro en FEPTV y marca.com cada viernes, en Noches Adeco. El viernes que viene, jornada penúltima, decisiva, clave también para decidir esas dos plazas que a buen seguro, tal como pinta la jornada, esta decimoprimera que estamos viviendo, esto va a ser un final tremendo, igualadísimo en esa penúltima jornada. Insistíamos en una Adeco Oro, la más igualada de la historia que estamos viviendo esta temporada, con sin ningún equipo dominador con claridad. Y vamos a ver las instrucciones de Nacho Lezcano, que ahora sí falta sí o sí, ¿no, Armando? Sí, entiendo que les habrá dicho el tema de la falta y en función de si mete uno o los dos tiros libres, pues habrá marcado una cosa u otra. ¿Irán con tanta fuerza a hacerla como el Burgos, las chicas del Burgos, hace unos minutos? Armando, mójate. Casi rompieron el brazo de la jugadora del Cádiz. No sé. ¿Cómo debe hacerse? Vamos a ver esta jugada de banda. Atención, recibe Dani Rodríguez. Han dudado en esa falta. Antes lo decimos y antes ocurre la de Barbour, creo que es. Sí que sí, fue clarísima, claro. Sobre Schaftenart. Sí que es verdad que ha sido dentro del mal el menos, ¿no? Es más inteligente llevar a la línea personal a Falson que no a Falson. Sí, yo creo que es la duda que, no han, que han tenido, ¿no? Y sobre todo también se han frenado los dos. Han ido muy directos, pero cuando han visto que el balón le llegaba a Dani. Y ahora con la norma de la antideportiva, pues también en el saque no puede ser todo agresivo que te gustaría y hayan tenido una duda, pero bueno, no les ha salido mal del todo. Ahora yo creo que posiblemente Otegi está recriminando al colegiado, pues a lo mejor la no señalización de esa falta en el trap, en la esquina. Puede ser. En cualquier caso, ante la duda, pues insistimos. Yo tampoco he visto vamos al comentario anterior. Visto muy insistentes para hacer no, esa pero falta, El jugador de Brogan ha sido inteligente, ha sacado rápido el balón, que es lo que debe de hacer. Y han tenido 2-3 segundos para hacer la falta, sí, los jugadores. Dani Rodríguez es, no sé si el segundo o el tercer mejor anotador de tiros libres de la competición. Y es ahora mismo es muy arriesgado llevarle a la línea. Con 5 segundos te da tiempo a jugar un balón interior si Palson falla uno de los dos tiros libres. Pues anota el primero. Atención, más 2 a falta de 5 segundos. Instrucciones, vamos a ver si tira a fallar, si tira a meter. Hay un más 2 ahí, yo creo que debe ir a anotar. Así lo hace, lo anota, más 3. Y hay un tiempo muerto donde vamos a vivir la situación antes anunciada. Armando, que según te enseñó Saba Maldonado, bueno, pues habría que defender esos 5 segundos. Bueno, sacará de su campo Palencia. Sí, la sensación que tengo yo es que Breogán sí va a hacer la falta, ¿no? También queda muy poco tiempo y yo creo que irán a la falta, pero bueno, si lo hiciesen de la otra manera y la defendiesen, pues bueno, lo único que les puede pasar, lo peor que le puede pasar es ir al empatar, ¿no? Yo creo que hay dos visiones aquí en este momento Lizardo. Una es asegurar la victoria con una falta y ya está, tengo la victoria y mantengo mis opciones de copa. Y otra segunda, pero que sería más acertada, si en estos momentos llevase una victoria más, que sería también vigilar un poco esa veraz, ¿no? Para la copa. Quizás el no encajar un triple y solo un tiro libre me puede dar la opción de estar en la copa, o defender bien una jugada me puede dar la opción de estar en la copa. Jornada de más o menos sorpresas, como mínimo, de victoria visitante posible, muy posible, del Breogán, pasándolo muy mal el Palencia, como pasándolo mal Andorra, que está ni más ni menos que 7 abajo tras falta antideportiva, casi a punto de perder el encuentro el equipo de Joan Peñarroya, que ya tiene una renta adversa de 10 puntos, a muy poco del final. Por tanto, pueden caer los dos colíderes de la competición esta noche aquí en FEPTVmarca.com y poner la copa a falta de 2 jornadas, pues en un auténtico lujo, en un puño, en un drama. Y fíjate, respecto a lo que hablabas de la liga más igualada, el año pasado Burgos y Andorra acaban la liga primero y segundo con solo 4 derrotas en toda la competición. Si hoy Andorra pierde, Andorra y Burgos llevan ya 3 derrotas en 11 partidos. 5 segundos, 5 décimas. Nervios en el banquillo lucense, Lizardo Gómez hablando con los colegiados, Guillermo Rejón pondrá el balón en juego, vamos a ver si hay falta o no. Yo creo que van a empezar a cambiar en bloqueos. Balón a Nick Barbour, quizás Palencia. Sí, pero yo creo que van a intentar a cambiar en bloqueos para no dejarle la opción de tiro de tres. Se va Miki Feliu para un lo han intentado, intenta ganar. Lo han intentado. Y han señalado 5 segundos. Vaya,
Parece que han señalado o que ha pisado de banda o 5 segundos. Creo que ha señalado que ha pisado. Son 5 segundos porque no se ha movido el reloj para efectivamente, nada. Efectivamente, Rejón que le dice al árbitro de todo menos guapo, balón para Lugo que lo tiene ganado. Pues ahora sí que está finiquitado el partido prácticamente. Qué error, incomprensible. Sí, porque además es el saque desde el mismo lugar, yo creo que han sido los 5 segundos. Eso parece porque no ha señalado ninguna otra falta. Falta ahora de Palencia que Rejón jugándosela mucho ahí, al límite. Está felicitando las Navidades. Pues muchos nervios entre los dos colíderes, insistimos. Descalificado Joan Peñarroya, como lo ven en sus imágenes, y pues Guillermo Rejón fuera de sus casillas. Y a punto también sí, de la expulsión. Bueno, momento de nervios. Antes te iba a haber comentado un detalle, apunte friki de la noche, que era ya Peñarroya completamente descamisado con la camisa por fuera protestando en la banda. Es un síntoma claro, cuando en Andorra las cosas no van bien, se puede ver a través del técnico. Un técnico que suele estar muy calmado en esos finales, pero que hoy estaba viendo que su equipo no podía con el Lima Natura. Pues falla el primer tiro libre, Lugo. En cualquier caso, Armando, la falta era buena, de todas formas, de Palencia, porque con los tiros libres inmediatos pueden al menos tener una opción de que falle todos los tiros libres, que es complicado. Metió el primero, ahora sí que está perdido totalmente. Rejón pone el balón en juego, Quique Garrido lanzará, pasa a un compañero, lanzan el triple. Final en el Marta Domínguez, derrota del conjunto de Nacho Lescano. Vaya final. A ver si no hay ningún problema con los colegiados. Hemos visto un Rejón muy nervioso. Juan Lugo, claro candidato a la Copa Príncipe. Pues nos vamos a La Coruña a ver si se certifica la derrota del River Andorra en Riazor. Vemos a Jordi Trias desde el tiro libre. Muchos problemas para el conjunto andorrano, que no tiene al entrenador en el banquillo debido a esa descalificante. Comentamos, anota el segundo tiro libre Jordi Trias, que se ha ido a los 23 puntos y 36 de valoración, menos 11 para Andorra, que perderá en Riazor. Recupera la magia el Palacio de Deportes de La Coruña, y victoria importante, jornada tremenda, que como pues nos había anunciado nuestro avezado realizador, se pondrá en un puño la zona alta de la tabla con 8 victorias, 4 equipos, a falta de ver lo que haga Burgos el domingo en el Palau. Tremendo, ¿no, Pablo? Pues imagínate las dos jornadas que nos esperan, además en plenas fechas navideñas, con mucha gente en los pabellones, y donde va a haber pues eso, prácticamente 6-7 equipos peleando por los dos últimos puestos. Padezco, atención al lanzamiento, padezco por nuestro compañero Pablo Romero, porque le veo ya el lunes con la calculadora echando humo y las cuentas no serán pocas, ¿verdad? Pues si ya eran muchas ahora, después de estas dos previsibles derrotas de los dos primeros clasificados, ya el abanico es inmenso. Pues sin duda alguna será para los dos equipos que consigan finalmente la Copa, Armando, pues será más satisfactorio si cabe. También está muy apretado en plata el poder conseguir quizá en la última jornada, probablemente la última jornada matemáticamente, esa clasificación para la Copa Príncipe de Asturias. Bueno, siempre que se consiga es satisfactorio, ¿no? Pero bueno, si es en la última jornada, pues parece como que es una explosión de júbilo. Todo decidido en la pista de Leyman Otura, presionando hoy a Sier, cometiendo falta personal sobre el jugador local. Y ojito a la verás general, y vemos Pablo, también, en estos finales. Sí, pero vemos también a Xavi, al técnico ayudante de Joan Peñarroya en este River Andorra, a subir un poco el mando. Que no es la primera vez. La temporada pasada creo que fueron dos partidos los que se descalificó a Joan Peñarroya. Si no recuerdo mal, tuvo también un par de partidos de sanción justo pues por estas fechas, por las Navidades. Y que ya sabe muy bien lo que es tener que dirigir a este equipo. Ojito al partido de Sean O'Girri, que mete los dos tiros libres y se va a los 19 puntos. Llevaba 13 de valoración. Tiempo muerto, no entiendo muy bien por qué. 8-6-7-1, explícamelo, Armando. Bueno, me imagino que será por el tema del básquet, ¿no? Es la única. De la verdad es particular, sí, de cara a una segunda vuelta. Me imagino vuelta. Que sí, que será un poco por eso, ¿no? Con 53 segundos, intentar transmitir que el partido no se ha acabado, intentar bueno, que sea la menor diferencia posible y que el equipo no se acabe de romper, aunque quede tan poco tiempo. Pues ya tenemos los resultados a expensas de ese último partido de Leyman Natura. Navarra 68, Melilla 80, gran victoria tras una gran segunda mitad del equipo de Alejandro
Alcoba, que eso Cerrato Palencia 73, Breogán Lugo 77, en ese final apasionante que hemos vivido aquí en FTV, Forza Lleida 78, Cocinas.com 60, quizá el partido más claro de toda la jornada respecto desde el primer cuarto, ha ido dominando el equipo de Joaquín Prado. Clínica Rincón 75, Peñas Huesca 66, pierde el equipo de King Costa, se queda matemáticamente fuera de la Copa, por tanto menos candidatos, y veíamos ahí al final ese Navarra Melilla y ese Palencia Breogán. Estamos pendientes del Leyma Natura Andorra, que ya lo tienen en sus imágenes. Veíamos sacar de banda así el Cingotita Bengoa, que no ha dado una en su particular quiniela, solo ha acertado ahora mismo el 1 de ese Forza Lleida Cocinas.com, pero bueno, no se podría ganar el. Desde luego que así era, tanto como Jesús Castro, que ahora le vemos bajando el balón en pista, son dos auténticos cracks, pero como adivinos en la Deco Oro, pues no se ganarían mucho la vida estas quinielas que estamos haciendo, Pablo. Que estás, además, eso dice mucho de lo que hablábamos precisamente antes, ¿no? Esa igualdad. Que dos profesionales de esta competición y que conocen también la liga, como Jesús y Asier, se puedan equivocar tanto. No den una en sus pronósticos, ya no es fallar un partido o dos, es no acertar prácticamente ninguno. Dice que es una liga en la que cualquiera puede ganar a cualquiera. Pues Sean Green anota el triple, 8-8-7-4, más 14. Para el conjunto de Tito Díaz Cabanas, que también se apunta a la fiesta. Pero Mario, fíjate, tirando prácticamente solo ya con la defensa de River Andorra mirando la jugada. Sean Green, que intenta de nuevo otro triple y que casi lo anota sobre la bocina, 8-8-7-4. El resultado final de este último partido, el Leyma Natura Andorra que os comentábamos. Y enseguida pues veremos un poquito los resultados, a ver si podemos volver a ver la lista de resultados de esta jornada junto con este partido entre Leyma Natura y el Andorra. Ahora lo vemos, 8-8-7-4, ese más 14, y insistíamos en la victoria en el duelo entre plantillas jóvenes del Clínica Rincón 7-5 al Peñas de Huesca 6-6. Ha sido una jornada pues donde lo que podía pasar, Pablo Armando, es a provocar esa máxima igualdad, nos lo temíamos y ha ocurrido. Sí, bueno, estaba dentro de las quinielas, ¿no? Podía pasar un poquito de todo esta noche. Volvemos a lo de siempre, Breogán quiere ser grande y hoy lo ha demostrado. Andorra, pese a que podía parecer que era el rodillo de esta liga, no lo tiene tan claro y hoy ha sido capaz de recibir prácticamente 90 puntos. Esta es la grandeza de esta liga. Cada partido es una historia, cada jornada es un mundo y quien quiera estar en la Copa Príncipe va a tener que luchar mucho en esos 80 minutos de juego que le queda a cada equipo. Pues enseguida a ver si podemos ver la clasificación, cómo queda momentáneamente de la jornada tras estos 5 primeros partidos disputados en la Deco Oro. Recordemos que el sábado hay otro partido, Unión Financiera Asturiana Oviedo entra en Liza ante Urense en el Pumarín a las 7:30, y el domingo Barça B Burgos a las 5 en el Palau. Pero a falta de estos dos partidos, pues ya hay 4 equipos apretados en la zona alta con 8 victorias, como es el Andorra, como es el Quesos Cerrato Palencia, Breogán y Leyma Natura, los grandes triunfadores. Aquí vemos el programa previsto para mañana, no os perdáis mañana en Teledeporte, Alimentos de Zamora, Embutidos Pajariel Bembibre a las 12, Teledeporte, y por supuesto por la tarde tendremos el Guadalajara Grupo Belén Duelo Castellano en la Deco Plata, que podréis seguir a partir de las 6:30 por FEPTV. En cualquier caso, pues la jornada, pues como decimos, nos ha dado absolutamente máxima emoción. Ahí vemos lo que anunciamos, el programa previsto para mañana, ese Oviedo, que aún no ha perdido, el único fortín invicto de la Deco Oro, el Unión Financiera Asturiana Oviedo ante Ourense Termal a partir de las 7:30, y el domingo en el Palau, Barça B ante Fort Burgos, que como decía muy bien Pablo, a las 5, Andreu Casadevall se debe estar frotando las manos, porque si consigue la victoria se mete de lleno en la pomada para intentar repetir final y título el Fort Burgos esta temporada igualadísima 2013-2014. Ahí vemos la clasificación, ese grupo de 4. Vamos a acabar. Resopla, con Pablo líderes, Romero, resopla. La igualdad es máxima, la verdad. Pero gana Andorra, Palencia y Leyma Natura con 8 victorias. Burgos, con ese partido menos, 7. Podría meterse en un auténtico colapso en la zona alta. Oviedo, que en caso de ganar, se metería con 7 victorias y, por supuesto, con opciones. Y sería entre esos 6 equipos, en caso de victorias mañana, Oviedo y Burgos, a falta de 2 jornadas. Y por parte del Peñas Huesca, pues 6 victorias después de la derrota de hoy. Insistimos, ya no tiene opciones
el equipo de King Costa. Clínica Rincón 5 victorias, Melilla 4, coge un poquito de aire. Forza Lleida 4 victorias, gran victoria amplia la del equipo de Joaquín Prado. Cocinas.com 4 victorias y cerrando la tabla, pues Planas Navarra, que ha visto cortada su racha, 3 victorias. Ourense, que tiene que jugar mañana 2 victorias. Y el Barça B, los dos colistas, pendientes del partido de mañana, también con 2 victorias. Por tanto, el fin de semana nos promete pues muchas actividades, muchos partidos que podéis seguir en FEDTV, en baloncesto en vivo. Vamos a ver un vídeo brevemente de lo que nos presenta el fin de semana, esta Deco Oro, esta Deco Plata, el fin de semana. Intenso fin de semana en FEDTV. Noches a Deco Carrusel tendrá su continuidad en una tarde de sábado en la que viajaremos hasta el histórico Polideportivo San José para disfrutar del atractivo duelo a Deco Plata entre el CEBA Guadalajara y el Grupo Eulen en la lucha por la Copa. Apenas una hora después, nos acercaremos a Oviedo para conocer si el Unión Financiera es capaz de mantener su condición de invicto en Pumarín en la Deco Oro ante un Orense herido. Todo ello en una jornada que habrá comenzado a mediodía en Teledeporte, con el derbi castellano entre Alimentos Zamora y Embutidos Pajariel, y que tendrá su continuidad con 3 encuentros en la tarde en FEDTV, entre los que destacarán los disputados por el líder Perfumerías Avenida y el Rivas Ecópolis. El fin de semana se cerrará a partir de las 5 de la tarde del domingo desde el Palau Blaugrana, con la visita del Fort Burgos al filial del Fútbol Club Barcelona en el último encuentro de la jornada de Cooro. Y a partir de las 6 en Fontallau, con el cierre del fin de semana en la Liga Femenina, con el Spar Unigirona Manfilter. Pues ya habéis visto el menú que tenemos este fin de semana, con un plato fuerte de ellos, sin duda alguna, es el Oviedo-Ourense, mañana a las 7:30, con un Pumarín que no pierde en casa. Y gracias sobre todo, pues entre otros, al escolta Víctor Pérez, el escolta sevillano de Oviedo, que lo tenemos en línea telefónica. Buenas noches, Víctor. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, te informo que ha perdido Palencia, te informo que ha perdido la Andorra y que esto se pone más que interesante. Sí, haciendo la jornada en directo. ¿Tenemos algún problema con el sonido? No sé si te puedes mover, la ubicación, la cobertura. ¿Ahora un poco mejor? A ver, ahora mejor. Ahora sí, perfecto. Eso, te comentaba que, hombre, que la sorpresa sobre todo de Melilla, que ha perdido en Coruña, y bueno, sí, he estado siguiendo y la verdad es que se pone todo muy igualado también. Bueno, y vosotros, con opciones de todo, ¿cómo están las sensaciones de cara a mañana ante Ourense? Bien, a ver, las sensaciones después de la derrota en Burgos, hemos preparado la semana como siempre, a tope y haciendo un buen scouting de Ourense. Y con muchas ganas de volver a jugar en casa con nuestra afición y esperemos que siga esa racha de imbatibilidad de Pumarín. Víctor, preparado el fusil para mañana, llevas 33 triplazos en la Deco Oro, máximo anotador y máximo anotador histórico de La Plata, con 505 triples. Con ganas de sacar el fusil mañana, ¿no? Sí, a ver, el fusil siempre va a estar cargado, siempre se hace la misma rutina y bueno, este año la verdad es que me estoy sintiendo muy cómodo y con mucha confianza, y prueba de ello es que están saliendo las cosas bien. Pues Víctor, te deseamos toda la suerte mañana en ese partido ante Ourense, el cuarto mejor anotador de la Deco Oro. Buenas noches, Víctor, y lo dicho, no te pierdas noches a Deco Carrusel, pase lo que pase mañana, para el viernes que viene. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Pues Víctor Pérez, protagonista mañana en ese partido penúltimo de los dos pendientes que hay en la Deco Oro. Recordar que podéis seguir toda la jornada Liga Femenina, Liga Femenina 2, en baloncesto en vivo, también en la aplicación para smartphone, y en FEDTV todos los partidos para que podáis vivir, pues sobre todo también esa final de esa parte final de la Copa Deco Plata, esas últimas 3 jornadas que también quedan, porque mañana podéis disfrutar, por ejemplo, de ese Guadalajara Grupo Eulen a partir de las 6:30. Supongo que, Armando, no te lo vas a perder, ¿no? No, estaré pendiente de FEDTV y... Puedes ir también allá a Guadalajara si quieres, pero... Bueno, pero ya que me dais la posibilidad, pues... Si no tienes que aguantar al narrador y eso... No, eso es un placer, y sobre todo, bueno, pues el poder verlo un partido de la Deco Plata tranquilamente y tomando notas, pues también me viene bien. Perfecto, muchas gracias por la asistencia y por el piropo, y a él sí que le vamos a pagar la cena. Va a ser el primer invitado que le pagamos, creo, Pablo. Que debiera de pagarla él, porque tiene una anécdota que no te la ha contado.
Estás a tiempo. La racha triunfal del Fuenlabrada este año en la Deco Plata empieza con un reportaje de FED.es. Cierto, no, cierto. No, que casualmente me hace el señor. Así fue, qué casualidad. Así fue. Un reportaje exacto que sacamos sobre el día a día de Armando Gómez preparando partidos. Fuenlabrada descansa esta jornada, pero no, insistimos, el resto de equipos en una jornada que podréis disfrutar a partir de mañana en FEPTV. Insistimos, ese Guadalajara Grupo Eulen Derby Castellano a partir de las 6:30. Esto ha sido todo, os dejamos con las mejores imágenes de la Deco Oro del último fin de semana. Os esperamos el viernes que viene aquí en Noches Adeco.